Bueno, entonces si quieren, hago el primero y entonces ustedes van diciendo a ver si sí les dio o no les dio, ¿listo? A ver, el primero dice 10 metros, ¿cierto? Es decir, ¿estamos ubicados en qué? ¿En qué escalón? Pila, recuerden que este m, bien, no es de de metros, es de milímetros. O sea, el metro es la base, ¿sí? O sea, la unidad base. Es decir, estoy parado en este caso, estoy parado acá. Bien, ¿hacia dónde me tengo que ir? Me están pidiendo que vaya precisamente Hacia a abajo. milímetros, exacto, ¿sí? Entonces me están diciendo que baje acá. Es decir, me están pidiendo que baje un escalón. ¿Listo? Como tengo escrito 10, ¿listo? Entonces el ejercicio será 10, ¿cierto? Por, Diez ¿cierto? a la 3. 10 a la 3. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. En ese caso, pues de pronto sí le podemos escribir, desarrollarlo, abrirlo, pues no es un número tan grande, ¿listo? Déjenme un segundo, lo busco por acá. Ya lo voy a poner en la imagen. Ya, ahí van verificando si sí les dio lo otro o no. ¿Listo? Pues los que. Entonces acá otra vez. Entonces en este caso sería, ¿cierto? Pero ese 10 es de porque ahí dice 10 metros, ¿cierto? Entonces 10 por 10 a la 3, ¿sí? ¿O no? Sí, profe, 10.000 metros. Exactamente. Entonces cuando ustedes lo vayan a poner acá, bueno, serían 10.000 milímetros, ¿cierto? Porque ahí ya estamos, quedamos en el escalón de milímetros, ¿listo? Entonces, ahí les quedaría 10.000, ¿cierto? Milímetros, en total, todo total, total, total. ¿Listo? 10.000 milímetros. Sería como esa primera respuesta. ¿Sí? No sé si todos lo tuvieron bien o se entendió. O, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Listo? Bien. ¿Sí, Lina? ¿Me estás hablando? No se oye. Les dije que el segundo no lo, todavía no lo hagan, lo voy a hacer de últimas, pues, para que hagamos los que ya habíamos entendido. ¿Listo? Segundo tiene una cosita rara ahí que no había explicado. ¿Listo? Entonces hagamos el tercero. ¿Listo? ¿Qué dice? 80. ¿Cuál será la unidad fundamental ahí? Pues los gramos, ¿cierto? Gramos, Entonces, esto miligramos. obviamente son miligramos y estos son kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Pues estamos ubicados acá en mili, ¿cierto? Miligramos, ¿cierto? Miren que ni siquiera es necesario que yo sepa que esos son gramos. O sea, yo sé que es mili algo y quiero irme a kilo algo, ¿cierto? O sea, pasar hasta acá. Entonces me están pidiendo que salte uno y dos escalones, ¿cierto? Pero hacia Sí. atrás. Bien, hacia atrás. ¿Qué número Entonces tengo? eso 80 por 10 elevado a la menos 6. Exacto, perfecto. Entonces sería 80 por 10 a la menos 6 y ya lo que me da estaría en kilogramo. ¿Sí o no? ¿Todos entendieron eso? A ver. Entonces, vuelve y juega. 80 es lo que tengo. Estoy parado en mili, ¿cierto? O sea, el ejercicio como tal dice miligramo. ¿Bien? Me dice devuélvase hasta kilogramo. Entonces brinco de acá dos espacios. Como son dos escalones que me estoy devolviendo, pues es menos 3 por cada uno. Entonces son menos 3 menos 6. ¿Sí? O sea, me tengo que devolver. Por eso puse menos 10 a la menos 6. El 80, ¿dónde salió? Pues fue el que nos dieron al principio. ¿Por qué pongo que quedó en kilogramo? Porque es en el escalón en donde quedamos ya al final. Quiere decir que el total total, pues sería este número. Que si yo lo quiero convertir, o sea, lo quiero dejar todo escrito, pues el número, digamos el número normal, o sea, todo abierto, pues me tocaría decir 80, ¿cierto? La coma está al final y dice 10 a la menos 6, es decir, me toca devolverme varios ceros, ¿cierto? Varios espacios hacia atrás. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. La coma quedaría acá, ¿sí o no? Ahí me devolví
6 espacios. ¿Listo? Y entonces acá me quedaría, pues con el 0 del inicio, me quedaría 0,00008. ¿Listo? Una cosita, este último 0, si quieren dejarlo ahí, lo pueden dejar para no confundirse, para que vean claramente que corrieron sus 6 espacios. Pero lo más común en cualquier libro o uno ya después con el tiempo cuando le coge el tiro, es que ese último 0 se puede quitar, porque como es un 0 ahí, a ese lado no hace nada, ¿sí? O sea, me da exactamente lo mismo tenerlo ahí o no tenerlo, ¿listo? Siempre y cuando más adelante no haya números, es decir, si acá hubiera un 2, yo no puedo quitar este 0, ¿cierto? Pero si solo frente siguen 0, 0, 0, 0, yo puedo quitar todos esos ceros y da lo mismo, ¿listo? Porque ya está después de la coma, ¿listo? Entonces, pues esto me da eso. ¿Qué quiere decir eso? Miren, miren, vuelve y juega el análisis que estamos haciendo. 80 miligramos, 80 miligramos son 0,00008 kilogramos. Es decir, 80 miligramos apenas alcanza a ser 0,0008 kilogramos. ¿Listo? Bien. Me van diciendo si no entienden o si no hay dudas de ese ejercicio. Cada ejercicio lo estamos haciendo uno por uno, solamente estamos dejando pendiente el segundo, que ya lo voy a hacer al final. Ahora, al cuarto. Entonces, miren que es cuestión de analizar dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, el cuarto dice 20.000 milisegundos, ¿sí? 20.000 milisegundos y tengo que llevarlo hasta megasegundos. ¿Listo? Entonces, estamos en la base, profe. No. Estamos en milisegundo. ¿Mili dónde es? Mili sería abajo acá. De la base. Uh-huh. Ah, exacto. Y vamos para mega. Mega. Uh-huh. Entonces vamos ahí solamente, miren que ya después, obviamente yo acá lo pongo con colorcitos y todo, pero ya después ustedes cuando le cojan el tiro solamente hacerlo más rápido, ¿cierto? Uno ya lo hace más rápido. Estoy brincando 1, 3 escalones. Y 3 escalones. O sea que seguramente lo que tengo que poner por acá, ¿cierto? El número acá en lo que estamos haciendo, ya borrando el ejercicio. Menos 9. Es 9, ¿cierto? 9 positivo, negativo. Negativo, porque vamos para arriba, ¿cierto? Entonces será a la menos 9, ¿cierto? O sea, el factor que voy a multiplicar es por 10 a la menos 9. ¿Qué multiplico por 10 a la menos 9? Pues el número que me hayan dado, el que sea. Como acá me decía, en el escalón empezando, estamos en 20.000, entonces será 20.000. ¿Cierto? 20.000 por 10 a la menos 9. Y ya lo que queda, digamos, el resultado, pues ya va a ser ¿en qué? En mega segundos. ¿Cierto? Estábamos en milisegundos, entonces ahora va a ser mega segundo. ¿Qué número queda? Si lo queremos escribir todo. La respuesta, repito, se puede dejar así. 20.000 por 10 a la menos 9 megasegundos. Pero pues en ese caso se puede, digamos, transformar a qué. Entonces tenemos el 20.000, su coma está al final, ¿cierto? Y la tengo que devolver varios espacios, 9 espacios, que es harto. Entonces lo voy a poner varios ceros para no confundirme y si me sobran, pues los borro, ¿listo? Entonces vuelve y juega. Estamos en el 20.000, tiene su cero su coma al final. Entonces la quito de ahí y la devuelvo 9 espacios, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la coma me quedaría ahí, ¿listo? Y le puedo poner el 0 de inicio, ¿listo? Lo mismo que les dije ahorita, estos ceros de acá, como no hay ningún número, digamos, diferente de 0, o sea, no hay un 1, un 2, un 3, nada, pues puedo borrarlos, ¿listo? Y me da exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, pues digamos, para que se vea más bonito, se puede dejar así, ¿listo? ¿Qué estoy diciendo? Que yo puedo tener 20.000 milisegundos, que uno diría, no, eso es mucho, un número grandísimo, 20.000 milisegundos, pero como los milisegundos son tan pequeñitos, 20.000 milisegundos, si yo los llevo a megasegundos, que son de los grandes, entonces 20.000 milisegundos son apenas 0,00002 mil megasegundos, ¿sí? ¿Está claro? Como ¿qué es lo más importante? Como dimensionar, como que uno diga, ah, bueno, sí tiene sentido mi respuesta, sí, sí me está dando como algo lógico, ¿bien? Bueno.
El que sigue. A ver. El que sigue dice 300. Ah, bueno, ¿qué es esto de PA? Alguien dirá, profe, usted nunca habló de eso de PA. ¿Qué es eso de PA? Esa P y esa A. Entonces, lo puse Bien. así para que vean que independientemente de si me sale una unidad que yo no conozca, de todas formas se va a poder hacer. ¿Sí me entienden? Sí, Es decir, porque así yo no sepa qué es PA, la lógica va a ser la misma. ¿Listo? Les cuento. Eso de PA, esa PA la vamos a trabajar en su momento, significa pascales. Y es una medida o es una unidad para medir la presión. Así como los metros me miden la longitud o los segundos me miden el tiempo o los kilogramos me miden la masa. Cuando yo tengo pascales, estoy midiendo presiones. Eso ahorita a nosotros, digamos que no nos importa tanto, o sea, no tenemos por qué saber eso. Sencillamente, la unidad fundamental o la base sería PA, que significa kilo. pascales. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿acá dónde estamos? Estamos En el en kilo, kilo, profe. exacto. Estamos en Y kilo. pasamos a mega. Y vamos a devolvernos hasta mega. Miren que es solamente un Mega. escalón, ¿cierto? Solamente nos Sí. estamos devolviendo un escalón. Entonces, pues, va a ser 300 por 10 sobre elevado a la 3, se dice así. 300 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Porque vamos de para arriba. Entonces sería menos 3. ¿Sí o no? Menos 3, sí. Que si ustedes lo quieren y lo que les dé ya les quedaría en mega. Entonces, estábamos en kilo, lo quitamos y lo ponemos en mega. Si quieren, la respuesta podría ser así, vean. Así, ya. 300 por 10 a la menos 3 megapascales. O si quieren, pueden cambiar el 300 por 10 a la menos 3 por lo que sería, pues, corriéndole la coma, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? El 300 que lleva la 0,3. coma al final. Muy bien. Entonces, ustedes, esta es de hecho de las que más vamos a usar. Es decir, que nos devolvemos un escalón o bajamos un escalón. O sea, a veces es muy raro que nos toque movernos dos escalones, ¿sí? Entonces, lo más normal es que uno se devuelva un escalón o se mueva un escalón para abajo. Entonces, ya saben que si se baja, pues sería aumentarle tres ceros. Si se devuelve, sería correrle hacia atrás la coma tres espacios. Entonces, por ejemplo, acá se quita de acá y se pone acá. Se corre sus tres espacios hacia atrás y se le pone el cero de inicio. Y se pueden borrar estos dos. Quiere decir que 300 kilopascales, que se lee así, se llama así esa unidad, 300 kilopascales serían igual a 0,3 megapascales. ¿Listo? Este sería como lo más, de pronto, en el caso más, pues como más común, de pronto, que vayamos. Así nos puede salir después. ¿Listo? Como este tipo de ejercicio así. ¿Listo? A ver, miremos, o como el que viene, o como el que sigue acá inmediatamente. ¿Qué es? Pues que entonces acá en el que sigue me dice, tengo 9.000 kilómetros y yo quiero saber eso cuántos metros son. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. 9.000 kilómetros, ¿cuántos metros son? ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esa cuestión? Pues vuelvo y juega. Entonces acá cambiamos 9.000. Profe, yo la bajé. Yo Entonces, estaba en kilo y quedó en M. ah, bien, muy bien. Acá toca tener cuidado con la cascarita, ¿no? O sea, que de pronto a veces yo sé que eso los confunde, pero es kilo, están en kilo, muy bien. ¿Y hasta dónde se van a bajar? A metro, pilas. No me vayan a decir que se ¿Qué bajan es a mili. base? Sí, se No, bajan ¿qué es hasta la base? base. Porque esa base, o sea, no es mili de que si acá tuviera otra M, ¿sí? O sea, no. ¿Sí? O sea, no, como no tiene, entonces es metro normal. O sea, no, no, lo que digo es no confundan la M de metro con la M de mili. Para que hubiera quedado acá tendría que decir milímetro, M de milímetro. ¿Listo? ¿Sí? Que obviamente uno de pronto se puede confundir por Sí, la, profe. por la, porque son dos las mismas letras, ¿sí? Pero es cuestión de estar atentos a eso, ¿vale? Entonces sí, es cuestión, acá se baja un escalón, ¿cierto? Entonces, uno solo. Entonces, Y ¿qué ahí cambia? sería positivo. 10,3, 10,3. Y entonces, ¿cómo sería acá la cuestión? Sería el 9.000, ¿cierto? Si lo quieren desarrollar, sería Más 9.000 tres ceros. y le tienen que adicionar tres ceros porque es hacia adelante, porque a la 3 positivo es hacia adelante. Entonces me quedaría 9 millones de metros. ¿Sí o no? Quiere decir que si yo tengo
pilas con esto, ¿no? Siempre pensando en que lo único que estamos haciendo es convertir las unidades, ¿listo? Entonces, a lo que me refiero es que si a mí me dicen que hay una carretera, ¿sí? No sé, de aquí, no sé a dónde, que tiene 9.000 kilómetros, ¿sí? Esa carretera que tiene 9.000 kilómetros tiene 9 millones de metros, ¿sí o no? Pero es la misma carretera, no es que la carretera porque dice 9 millones se va a hacer más larga, no. Es la misma carretera, solamente que me están dando la misma distancia, dicha de dos formas diferentes. Yo puedo decir tiene 9.000 kilómetros o también puedo decir tiene 9 millones de metros y es lo mismo, ¿listo? Es la misma distancia. Bien, el último. Sin necesidad de que yo sepa qué es esa W, que no la hemos visto, ¿listo? Pero la W es la unidad básica, ¿listo? Entonces, ¿yo dónde estoy parado? Pues en la base. En base, ¿listo? En base y en subes este caso, un escalón. Entonces me están pidiendo que me devuelva de la base a kilo, un escalón hacia atrás. Entonces, sin necesidad de que yo sepa qué es eso, qué significa esa W, yo podría hacer el análisis. Miren que no necesariamente ustedes se tienen que acordar de todo el significado de todas las letras, sino si uno tiene la lógica, entonces ya saben. Son 2568, ¿cierto? 2568 de esa W, ¿listo? Como me estoy devolviendo, estoy en la base. Es negativo. ¿Vale? Entonces sería negativo, perfecto. Y entonces el número, ¿cómo quedaría? Entonces 2568, la coma está al final, ¿cierto? La tengo que devolver 3 espacios. 2,568. Ajá. 2,568. ¿Sí o no? Esa sería como la parte numérica. Ahora, esa kilo. Kilo W. No, porque metro no tiene kilo. Ajá, pero sí, muy bien. Ahora, te digo qué es la W para que la puedas leer. La W es como se representan los vatios. No sé si han escuchado la palabra vatios, que en eso se miden potencias. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos antes era 2568 vatios. ¿Cuánto es eso en kilovatios? Entonces, en kilovatios sería KW. ¿Sí? Quiere decir que 2568 vatios es lo mismo que tener 2,568 kilovatios. ¿Sí? ¿Se entiende? Señor. Sí, profe. Bien. Sí, correcto. Listo. Una última cosita. Bueno, por ejemplo, hay una que no la puse acá, pero de pronto, por ejemplo, a mí me ayudaba como a acordarme de esto, y era, no sé qué tan bien les va a ustedes como con las cosas de computadores o celulares, pero no sé si ustedes han escuchado el byte, ¿sí? Que es como una medida de información del pues como de memoria, la memoria, ¿sí? Entonces, la unidad base serían los bytes. Entonces, no sé si han escuchado los kilobytes, ¿sí? Las megabytes y las gigas. ¿Sí ven que, por ejemplo, un celular le caben tantas gigas? Uno dice tiene tantas gigas, ¿cierto? Un disco duro, un computador, un celular tiene tantas gigas. Son gigabytes. Pero, por ejemplo, dicen un computador que tenga tera es un computador que tiene mucha memoria, ¿sí? Porque es terabyte, ¿sí? Entonces, ahí estamos bien arriba, ¿sí? Un tera tiene más que una giga. Una giga tiene más que una mega, que un megabyte. Y la megabyte tiene más que la kilo, pues de pronto sí le sirve. O si traten de con alguna por ejemplo, como el metro es la que más se usa, la que uno más entiende, ¿sí? O sea, yo creo que, pues creería, ¿no? Que nadie va a confundir que un kilómetro es más grande que un milímetro, ¿cierto? Entonces ahí ya se van a acordar que kilo es para arriba y mili es para abajo, ¿sí? Entonces ya uno con eso va como busquen una que les quede fácil acordarse. O por ejemplo con los gramos. Saber que kilogramo, pues es más que tener miligramo, ¿cierto? O microgramo, ¿bien? Y así con el que les quede más fácil acordarse. Por ejemplo, yo sé que nano, por ejemplo, por los metros, por los nanómetros, yo sé que nano está bien abajo, ¿sí? Entonces ya con eso como que uno se va ubicando, ¿listo? Ya les toca como la mañita de cada uno buscar con qué palabra, con qué les suena como más para que se la puedan aprender, lo que hablábamos ahorita, ¿listo? Una última cosa para ya cerrar ahora sí este tema. Perdón. Para cerrar este tema. Y es lo siguiente. Quedaba pendiente este ejercicio de los centímetros, ¿cierto? ¿Qué va a pasar?
normalmente uno trata de no trabajar con centímetros. Se recomienda no trabajar con centímetros. Pero lo pongo porque los centímetros muchas veces salen. O sea, bueno, más bien, nosotros trabajamos mucho con los centímetros en nuestro, como en nuestro diario vivir, ¿cierto? O sea, uno normalmente está hablando más bien de centímetros. Es muy común para nosotros. O sea, como en la materia como tal, en física casi no se habla de centímetros o se trata de no trabajar nunca en centímetros, sino siempre en metros solamente, ¿listo? Pero lo pongo para explicarlo. ¿Por qué no lo puse acá? Porque centímetros, si ustedes se dan cuenta, no está en la escalera por ningún lado. La centímetro sería, pues, la M es de metro y la eléctrica anterior sería la C. Y acá no hay ninguna C. Si ustedes se fijan, en minúscula, porque los centímetros van para abajo, ¿cierto? ¿Dónde estarían metidos los centímetros si yo los quisiera meter en este dibujo? Lo que pasa es que los centímetros serían como, por ponerlo de alguna manera, sería como si yo tuviera acá un escalón, digamos, escondido, ¿cierto? Los centímetros son más, digamos, si obviamente acá la base sería el metro, ¿cierto? La base sería metro. Sí, los centímetros son más pequeños que el metro, ¿cierto? Por eso están hacia abajo, pero más grandes que el milímetro. Estarían acá. Cuando uno quiere trabajar con centímetros, si lo quiere hacer, aunque lo repito, la idea es no nunca meter centímetros, es la misma lógica que vimos, pero los centímetros van por 10 a la 2 solamente. O sea, los centímetros son solamente por 10 a la 2. ¿Listo? Entonces lo explico de la siguiente forma para que no se vayan a perder. ¿Listo? Pero repito, los centímetros, pues la idea es como tratar de no meterlos casi nunca. ¿Listo? Que, por ejemplo, todos conocen un metro de, pues de costura. Sí. Si yo les digo un metro, suponiendo que yo les dijera un metro de costura, ¿cuántos centímetros tiene un metro? 100. 100 centímetros, ¿cierto? O sea, en un metro yo tengo 100 centímetros. Miremos si nos cuadra con esta teoría que estoy diciendo. Si yo tengo un metro, pues pondría 1. Y estoy diciendo que si son centímetros es por 10 a la 2. ¿Cierto? Pues bajando por 10 a la 2. Si estoy en ese escalón de centímetro y me devuelvo, pues sería a la menos 2, ¿sí o no? Entonces bajando, pues a la 2, ¿sí o no? Entonces estoy diciendo que un metro, si lo multiplico por 10 a la 2, ya me queda en centímetros. ¿Eso es cierto? Sí, porque ¿cuánto es 1 por 10 a la 2? 1 por 10 a la 2 es... 100. 100. 100 centímetros, ¿sí o no? Entonces un metro son 100 centímetros. Es solamente, repito, uno casi nunca sale en centímetros porque la idea está mandado a recoger centímetros. Uno trabaja o en metros o en milímetros, pero pues lo pongo porque yo sé que esa le suena mucho a uno. Ahora, en el ejercicio que me ponen acá, tengo que tener cuidado con una cosa. Que me están pidiendo que me estoy parado yo en centímetros. O sea, yo estoy parado acá y me toca devolverme. ¿Cuánto me toca devolverme? Pilas ahí. Me toca devolverme 2... O sea, a la menos 2, porque si bajando es a la 2, devolviéndose es a la menos 2, pero allá quedan las escaleras normales, ¿cierto? Y me toca devolverme a kilómetro, ¿sí? Aquí, sí, porque son centímetros a kilómetros. Entonces, ¿quién me dice cuánto iría acá al exponente? O sea, acá. ¿Sería la 5 por 4? ¿Sería la qué? 10 a... Bueno. Que contestó mi compañera primero, perdón. A ver, 25 por 10 a la qué? A la menos 4. No. A la menos 5. A la menos 5. Exacto, muy bien. Porque me devuelvo 2 del escalón raro, pues, ¿cierto? Me devuelvo 2. Y ya quedo en la escalera normal y me devuelvo un escalón normal, que son de a 3. Entonces sería 2 y 3 son 5, ¿cierto? Entonces sería a la menos 5, ¿sí me entienden por qué? O bueno, ¿entendían todos por qué? A la menos 5. Porque el metro es el cuadrado y los demás son la 3. A la 3, exacto. ¿Sí? Este es como, pues el ejemplo como muy raro que me lleguen a pedir centímetros como para que lo sepan. Entonces yo como que me salgo de esos centímetros, ¿sí? Y vuelvo a la escalera normal y me muevo normal, ¿listo? Entonces, por eso, menos 2 para salirme de como de esa y menos 3 para moverme normalmente. ¿Listo? Bien. Entonces, y estos ya sí serían kilo, ¿cierto? Metro. Porque estamos haciendo estamos haciendo el segundo ejercicio que era el que había quedado pendiente. 25 centímetros, ¿cierto?
me devolví a kilómetro. ¿Listo? Entonces, si lo quieren desarrollar, pues sería para ya, ahora sí terminamos este tema, sería 25, ¿cierto? La coma está al final, me voy a devolver. ¿Cuántos espacios? 5 espacios, entonces me devuelvo, la quito de acá y me devuelvo 1, 2, 3, 4, 5 y quedaría ahí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí ese ejercicio? Que 25 centímetros es lo mismo que tener 0,00025 kilómetros, ¿listo? Porque ustedes saben que un centímetro pues es muy poquito comparado con un kilómetro. Entonces, por eso, en kilómetro, esos 25 centímetros en kilómetros va a ser un número muy pequeño. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o alguna duda? Ya con esto, entonces, ahora sí, ya cerramos esa parte. No sé cómo la vieron, cómo se sintieron. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Cuestión de pronto de repasar? Entendido, y... profe. Listo. Perdón. Obviamente yo no digo que sea fácil, ¿no? Pues, o sea, el tema tiene su complique, sobre todo que es muy, miren que, bueno, de pronto no hacemos un super ejercicio con muchos cálculos, no, pero es mucha información, es cuestión de controlar eso. Dime. Que he perdido un momentico, fue aquí en Capa, ¿por qué lleva la P? ¿Por qué? Perdón, que ahí quedé un poquito... Eso de PA es como Pascales, la, es una, ¿sí se llama? Es así como acá tú pones M de metro, hay una unidad que no hemos visto, que viene de las presiones, con la presión que se mide un aire, el aire, por ejemplo. Ajá. Entonces se llama así, Pascales. Pero esa es la base, PA, ¿sí? Entonces cuando tú tengas PA, estás en la base. Ahí como tienes K, estás en el kilo, ¿cierto? PA. Y te toca moverte a MPA, o sea, atrás, un escalón. Sí. Ya lo que tú dices que es para medir la presión. Sí, esa unidad es para medir presiones y esfuerzos. Eso lo vamos a ver en un momento. Ya, ya lo entendí. O sea, exacto, ahí lo puse como para poner una unidad desconocida. Obviamente ahorita ustedes van a decir, bueno, ¿esa vaina qué es? Cuando ya entremos en la física pura y dura... Entonces nos va a tocar trabajar con esas. En ese momento entonces los vamos a ver. ¿Vale? Profe, pero aquí realmente no afecta nada. No, mira que no. Es como, por ejemplo, hay una que ustedes después van a trabajar mucho, ¿sí? Y después van a ver que les toca, la vamos a usar bastante. Y, por ejemplo, son... A ver, una que vayamos a usar mucho. Por ejemplo, que yo te diga, tienes 35... Tienes 35 kilo, o sea, te pongo esto así y te digo, pásalos, por ejemplo, llévalos. Quiero que me digas así con esta flechita, quiero que me digas eso en así cuánto es. Entonces uno dice, bueno, esa vaina qué es, pero entonces mira que tú ya sabes que estás parada en kilo, ¿cierto? Y seguramente esa J es la base. ¿Qué es la J? Pues por el momento no sabemos. Esa J es una medida que se llama julio. ¿Listo? Así, julio. Y es para medir energía. ¿Listo? Entonces acá dice kilo julio. Entonces, y tengo que ir a julio normal. Por 10 a la 3. Exacto. Entonces ya lo que te van a evaluar es que tú sepas que es 35 y como estás bajando un escalón, es 10 a la 3, positivo, porque vas de para abajo, ¿cierto? Vas de kilo a la base, entonces es por 10 a la 3. Entonces, por ejemplo, que tú digas, bueno, tengo 35,000 julios, ¿sí? O julio, que es la unidad que me den. Entonces, no importa si es J, PA, obviamente ahorita de pronto se nos complica un poquito más, porque si yo te digo esa J, a ti esa J no te dice nada, o sea, tú todavía no la manejas. Bien, pero como en un momento vamos a hacer muchos ejercicios con eso, entonces tú vas a decir, así como cuando yo te digo metro, y tú dices, bueno, metro, entiendo que es un metro. Entonces en algún momento yo te voy a decir J, y tú vas a decir, son julios, ya entiendo, son julios, ¿sí? Porque ya lo habrás visto, pero pues ahorita es como solamente la teoría así por encima, ¿listo? Bueno, pues sí. Bien. O sea que, dime. Volviendo ahí, la escalerita es...
va a ser siempre la misma, que lo único que va a cambiar es la base, ¿sí? Exacto, exactamente. Vale. Sí, esto, la tera, la giga, la mega, el kilo, el mili, todo eso son prefijos que se le ponen a la base. Para todas las unidades. Exactamente. Ajá. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces una última cosita, y es lo siguiente. Ah, bueno, sobra aclarar esto. No, mentira, no sobra. Más bien iba a decir, no sobra aclarar lo siguiente, y es esto. Si ustedes se fijan, nosotros, justamente lo que acaba de decir el compañero, y es, lo que va a cambiar es la base, ¿cierto? O sea, pero si ustedes se fijan, es la base, la base, que es la unidad fundamental, ¿cierto? Se mueve y la podemos cambiar con sus primos, ¿sí? Es decir, el metro con kilómetro, megámetro, milímetro, nanómetro, etcétera, o el segundo con milisegundo. Lo que quiero es que nunca jamás me vayan a decir, o que no me vayan a salir, con que me van a cambiar, por ejemplo, un metro por kilogramo. Sí, o sea, no se puede mezclar peras con manzanas. Sí, solamente dos unidades diferentes. Exacto, son dos unidades diferentes y no se puede hacer ese cambio así. ¿Listo? O sea, ustedes no me pueden cambiar eso así. ¿Listo? Sí, claro. Bien. Falta una cosita. ¿Cuál es la cosita que falta? Resulta que hay un problema. Bueno, si ya vamos a dejar como todo eso de 10 a la 3 y eso, ya listo, ya visto. Ya quedó ahí. ¿Listo? Ahora, hay un problema. Resulta que todo eso que vimos es solamente cuando yo estoy en el sistema internacional. Es decir, en el sistema de nosotros que manejamos acá en Colombia y que maneja casi todo el mundo. Sí, casi todos los países manejan ese sistema. Por eso se llama así, sistema internacional. ¿Cuál es el problema? Que yo, por ejemplo, puedo tener, lo voy a hacer acá hacia, bueno, yo puedo tener, por ejemplo, una distancia, ¿cierto? Por ejemplo, en metros. Entonces yo, por ejemplo, tengo una distancia de 5 metros, ¿cierto? Una línea de 5 metros. Pero en Estados Unidos miden eso en pulgadas, ¿sí? Que se escribe in. Ahí yo no puedo usar la escalera porque no tiene nada, o sea, porque a pesar de que ambas son distancias, ¿cierto? Ambas son distancias, una está en el sistema internacional y la otra está en el sistema en el sistema inglés, en el sistema de los Estados Unidos. ¿Sí se entiende? Entonces ahí yo no puedo utilizar la escalera porque no tiene la misma base. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar, para cambiar eso? Porque de pronto, entonces, por ejemplo, si un televisor me dicen tiene tantas pulgadas, yo quiero saber eso en metros cuánto es. ¿Sí? Entonces yo no puedo, ¿cómo hago para saber eso? Entonces ahí me toca usar otra cosa diferente. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? O sea, antes de meternos a hacerlo, ¿se entiende cuál es la dificultad de que nos pongan, por ejemplo, cosas de Estados Unidos? O sea, ¿cuál es el complique ahí? Ahora, vamos a ver cómo se haría esa cuestión. ¿Listo? Pues les voy a explicar. Igual, este método que les voy a mostrar, pues sirve para, también se podría hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita, aunque pues es un poquito más largo por ese lado, pero bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy explicándolo paso a paso y me dicen si se entiende. ¿Bien? Vamos a ver, bueno, más bien, quiero que repasemos una cosa. Quiero que repasemos lo siguiente. A ver si ustedes se acuerdan de esto. A ver, paréntesis totalmente, un repasito rápido de matemáticas, de una cosita de matemáticas. Si yo les pongo, ¿cierto? Por ejemplo, esto. ¿Se acuerdan cuánto da esto? Por ejemplo, esa multiplicación. Eso es una multiplicación, ¿cierto? Sí. Estoy multiplicando un número fraccionario por otro número fraccionario. ¿Cuánto da eso? 3 por 2, 6, 7 por 4. Exacto, muy bien. Recuerden que en los fraccionarios 12, 14, se multiplica de frente, ¿cierto? El de arriba por el de arriba, y eso lo dejo arriba, el de abajo, sí, por el de abajo, y eso me queda abajo. Entonces arriba sería 3 por 2, 6, y abajo 7 por 4, 28. ¿Sí o no? Bien, entonces eso, recuerden, el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo.
Ahora, no sé si recuerdan qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 6 por... así. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Se pone 6 sobre 1. Muy bien. Entonces, hay uno diría, pues tengo un número normal por un fraccionario. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, recuerden que el 6, que es un número normalito, yo lo puedo... mentalmente 24 sobre 3. Exacto. Ahí está un poquito como torcido, pero está el 6 está al mismo nivel del 4, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que recuerden es que Bueno, ahí saben que está el 1 abajo, ¿cierto? Entonces, el 1 es para no confundirme. 6 por 4. Entonces, se pone 24 arriba. 24. Y abajo. Y 3 queda. Abajo. ¿Listo? ¿Sí? Me dicen si no. Ahora, recuerden otra cosa, pues estamos recordando. Recuerden que los fraccionarios en el fondo son divisiones. Lo que pasa es que uno normalmente no las hace pues porque se complicaría con números decimales. Pero, por ejemplo, si la división se puede hacer, yo la hago. Por ejemplo, 24 dividido entre 3 me da un número cerrado. Entonces, pues ahí en ese caso es mejor hacerla. O sea, queda mejor, más bonito, pues. Entonces, 24 dividido entre 3, ¿cuánto da? 8. Entonces, por eso dejo el 8. Porque, pues, digamos, es lo mismo, ¿no? Matemáticamente, esto, o sea, el 24 tercios, es igual al 8. O sea, son igualmente válidos. No es que el 24 sobre 3 esté mal, no. Son iguales, ¿listo? Pero, pues, se ve más bonito dejar 8. O sea, si yo puedo hacer la división y me da un número cerrado, lo hago. Que si ya, por ejemplo, me hubiera quedado de alguna razón, por alguna cuestión, me hubiera quedado, por ejemplo, acá abajo, 24 sobre 5. Eso no sé, pues esa división, si yo me pongo a hacerla, me da un número decimal. Entonces, pues mejor no. Mejor ahí sí la dejo hasta ahí nomás. ¿Listo? Bien. Una última cosa. Bueno, voy a borrar acá para utilizar este mismo cosito. A ver. Quiero que hagamos la siguiente. Digamos que yo tengo, por ejemplo, medios, ¿cierto? Multiplicado por 10 quintos. ¿Listo? ¿Cuánto les da esa? 50 sobre 10. Muy bien. O sea. 5 sobre 10. Exacto. A ver, ¿todos están ahí? ¿Todos están bien? Por acá. A ver, perdón. Se quitan los ceros y se pone 5 sobre 1. Uh-huh. Graciela, creo que... Bueno, me dijiste da 5, da 5. Llegado, ¿sí? Entonces, nada, estamos empezando este tema, pues me pones cuidado en este tema y igual como se les hace llegar la grabación, tanto para si los que quieren repetir la clase que no entendieron un pedacito y de pronto así de todo les da pena preguntar o algo, entonces pueden ver la grabación, repasar y pues si llegaste tarde puedes ver el pedacito que te faltó, ¿listo? Entonces, acá estamos como empezando un tema nuevo. Estamos repasando esto de multiplicación de fracciones y ya vamos a ver lo que... Me vas poniendo cuidado de aquí en adelante, ¿listo? Entonces, dice, pues multiplicas en fraccionarios, multiplicas el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Entonces, sería 5 por 10, 50. 2 por 5, 10. ¿Listo? Y te quedaría 50 dividido entre 10. Como esa operación se puede hacer y da un número cerrado, pues la hago. Entonces da 5, porque 50 dividido entre 10 da 5, porque 10 por 5 es 50, ¿cierto? O el 10 cabe 5 veces en el 50, ¿listo? Bien, todos tienen claro que da 5, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, quiero que miren lo siguiente. Yo no sé si recuerdan, tengan presente que nos dio 5. Yo no sé si recuerdan de la clase de matemáticas que... Yo puedo hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá yo tengo, estoy multiplicando. Como estoy multiplicando, o sea, lo que voy a hacer solamente se puede hacer cuando es multiplicación. Si acá hubiera una suma, o sea, en la mitad hubiera suma o resta, pues no se puede. O si hubieran sumas o restas arriba, en el numerador o en el denominador. Pero no se podría hacer nada lo que voy a hacer. Pero como es una multiplicación, yo puedo tachar, puedo cancelar. Este de arriba, este 5, con este 5, ¿sí? Se pueden cancelar, se pueden anular, ¿listo? Entonces, arriba, ¿quién sobrevivió?
sobrevivió 10. ¿Quién sobrevivió abajo? 2. ¿Y cuánto es 10 dividido entre 2? 10 dividido 5. Entre 2, el mismo 5. Porque claramente ustedes saben que en matemáticas a uno le tiene que cuadrar por todo lado, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a la misma respuesta. ¿Listo? Pero entonces es para que vean que hay otra forma de hacerlo. ¿Listo? Esta forma de tachar me interesa mucho porque la vamos a usar ahorita. Entonces, pues me dicen si no quedó claro. Ahora, voy a borrar este para hacer otro ejercicio. Esto parecido. A ver. Digamos que, por ejemplo, me pueden poner algo así. La idea es que ustedes pues lo puedan hacer sin necesidad de, digamos, por ejemplo... Hay, el camino largo sería ponerse a multiplicar 36 por 9 y eso lo ponen arriba, les va a dar un número grande. Abajo van a multiplicar 9 por 6, también les va a dar un número abajo. Y después les toca hacer una división. O puede... Profe, cancelar. ¿Podemos quitar los dos nuevos? Los dos nuevos. Y sería la mejor opción porque es la opción más rápida. Me sale mucho más rápido, en vez de ponerme a multiplicar 36 por 9 y después 9 por 6 y hacer otra división, me sale más rápido decir, voy a tachar este 9 con este 9, ¿cierto? Y entonces, ¿qué queda? Me queda 36 arriba y el 36 arriba y abajo el 6, ¿cierto? Y ya pues sería una... Y al final 6. Exacto. Sería 6, coincidencialmente, ¿cierto? Porque 6 por 6, 36. ¿Cierto? Por eso de ahí salió ese 6, de dividir 36 entre 6, como 6 por 6, 36, por eso puse ese 6. ¿Sí? Yeah. Bien. Listo. A ver. Una última cosa. No pasa nada, o bueno, más bien, también se puede hacer esto si ocurriese que, por ejemplo, pues me dan 3 valores, o 4, pueden ser los que sea. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Entonces, que, pues, por ejemplo, me pongan acá. Bueno, incluso, por ejemplo, puede pasar que me pongan, sí. Así, pongámoslo así para que quede bien. ¿En todas las columnas tiene que tener el mismo o no importa? Entonces, depende. Profe, pienso ahí que se puede retirar los dos dos y los cinco. Exacto. Entonces, bueno, para aclarar la que me estaban preguntando antes. Si yo tengo, o sea, si todos los números son diferentes, pues yo no puedo hacer nada. O sea, es obligatorio que para poder tachar que los números sean iguales. ¿Cierto? O sea, tú no puedes tachar el 2 con el 10 o el 2 con el 5, no. Tiene que ser 2 con 2, 5 con 5, 10 con 10, 20 con 20. Si todos los números estuvieran diferentes, no, nos toca hacerlo a la antigua. O sea, todo lo de arriba multiplicado arriba, todo lo de abajo multiplicado abajo. Esto que estamos viendo es como un atajo que hace uno, y es que como se está multiplicando, yo puedo tachar los que son iguales. Ahora, una cosa muy importante. Es obligatorio que los números estén en diferentes niveles. Es decir, un 2 tiene que estar arriba y el otro tiene que estar abajo. ¿Sí? Si están en el mismo nivel, no se puede hacer esto. ¿Sí? O sea, es obligatorio que estén cruzados, pues, que esté uno arriba y el otro abajo. No me importa si están, si por ejemplo, entonces acá, a ver, yo puedo tachar este 2 con este 2. ¿Sí? Y puedo tachar este 5 con este 5. No me importa que este 5 de acá esté retirado del otro, porque como todo está conectado por multiplicación, no hay problema. Repito, si acá me pusieran, por ejemplo, una suma, ya nada, ya se tiró todo, ya eso ya no sirve lo que estamos haciendo, porque es una suma. Entonces, no, solamente esto es cuando está conectado con multiplicación, sea una multiplicación o sean muchas multiplicaciones pegadas, pero yo sí puedo tachar si todo está conectado con multiplicación, ¿vale? Ahora, en este caso,
que este, a ver, si alguien llega, de pronto a alguien no le gusta tachar y lo quiere hacer al antiguo, entonces le tocaría multiplicar 2 por 20, 40. 40 por 5 me da 200, ¿sí? Entonces le queda 200 arriba. Abajo le queda 5 por 2, 10, 10 por 10, 20, y entonces le toca dividir 200 entre esto, ¿listo? Ahora, si lo quieren hacer tachando, pues ustedes sencillamente tachan el 2 con el 2, 5 con 5, ¿y qué queda? Arriba queda 20, solo sobrevivió el 20, abajo solo sobrevivió el 10, y entonces me quedaría 20 dividido entre esto, que me da 2. Y me tiene que dar exactamente lo mismo que si lo hubiera hecho por el otro lado, ¿listo? ¿Se entiende eso de tachar? ¿O alguien tiene alguna duda de esto? Porque, repito, vuelve y juega. Lo estoy tratando de explicar otra vez, desde el principio, paso a paso, porque va a ser como ahorita, cuando yo estaba explicando lo primero, ¿sí? O sea, empiezo por acá, porque ahorita se va a empezar a hacer más cositas, entonces se van a perder después si no entienden todo acá. Entonces, aprovechemos que estamos acá en lo primero, para que me pregunten de pronto si no me entendieron algo, ¿sí? Entonces, todo bien está ahí. Bueno. Es que yo te preguntaba, es que el mismo número tenía que ir en todas las columnas, pero no necesariamente, o sea, puede tener dos columnas del mismo número. O sea, no te entiendo. A ver, déjame yo pensé, borro, por ejemplo, el 2, que fueran todas las columnas, o sea, en todos los fraccionarios. ¿El 2 estuviera en todos? O sea, acá también. Sí, digamos, pensé eso, o sea, que tenía que ir en todos los fraccionarios de pronto. Ah, no. Pero no, si no, tiene no, dos números. Entonces, mira, aprovecho para aclarar varias cositas acá, gracias. Entonces, mira, en este caso, tú podrías tachar este 2 de arriba con cualquiera de estos 2 de abajo, pero solamente con uno, porque quemas uno arriba y tienes que quemar uno abajo, y ya, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, con cualquiera, te da lo mismo cualquiera. Entonces, tacho este, ¿sí? Y entonces, ya, ahí ya te toca. Ya no tengo con quién más. Exacto. Y una cosa muy importante. Este 2 no lo puedes tachar con este 2. No porque están en la misma columna. Porque están al mismo nivel, exacto. ¿Listo? Ni tampoco vayan a hacer el chiste de tachármelo con el 2 del 20. No, eso no tiene nada que ver. ¿Listo? Este es el 20, este es el 2. ¿Bien? ¿Qué otra duda puede salir? Así que pronto que los pueda confundir, como para yo adelantarme de pronto, que sé que a veces no. Profe, yo sí tengo una pregunta. Su merced está diciendo que ahorita podía haber una multiplicación y una suma al tiempo, ¿sí? Uh-huh. Cuando está, digamos, en multiplicación y tiene, digamos, 2 sobre 2, ¿sí? Y el 20 sería, 2 sobre 3 y 3 sobre 5, ahí podríamos quitar el 3, un ejemplo, y después ahí sí le sumamos. A ver. Es que la suma es diferente. Lo voy escribiendo por si de pronto para que me... Pues porque como de pronto puede tener, o sea, en un problema puede tener la multiplicación mala suma, por eso, porque la... Listo. Yo sé. Listo, entonces, a ver, lo que tú me estás preguntando es, bueno, un caso en que me mezclen las dos operaciones, ¿cierto? Entonces tengo, por ejemplo, 2 sobre 3... Pongámosle acá multiplicado 3 sobre, por ejemplo, 5. ¿Listo? Exactamente. Así, ¿sí? ¿Cómo se multiplica? Entonces, a ver, recordemos lo siguiente. Esto hace parte de, pues, bueno, si me llegan a poner un ejercicio así, pues ahí están siendo como un poquito cascareros porque yo me puedo confundir. La pregunta del millón es, primero tengo que hacer esta suma y lo que me dé lo multiplico por esto. O primero hago la multiplicación y después lo sumo, porque no da lo mismo. Recuerden que las propiedades de las operaciones de aritmética no da lo mismo. O sea, lo pongo así también para que de pronto se acuerden. Si yo tengo 4 por 3 más 1, haciéndolo con números normales. Miren que si yo hago 4 por 3, 12 más 1, 13, ¿sí o no? Eso es diferente que yo diga 3 más 1, 4 y 4 por 4, 16. ¿Sí? Da diferente el orden en que lo haga. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces uno cómo hace? ¿Cómo hace para saber cuál hace primero? ¿Se acuerdan cuál se hace primero ahí? La multiplicación. Entonces, recuerden que las operaciones tienen jerarquía, les decía yo. Siempre acá eso realmente, pues el profesor que les escriba eso así, pues los está o está haciendo cascarero o lo está escribiendo mal, porque para eso uno usa paréntesis.
O sea, por eso uno es preferible poner un paréntesis y decir primero haga esto y después lo otro, ¿sí? Que es diferente. Pero entonces en el caso de que los estén poniendo la cascarita, de que no les ponen paréntesis, porque los paréntesis ya me ordenan todo y yo no me complico. Pero si me lo ponen así sin paréntesis, siempre primero se hacen las multiplicaciones y las divisiones. Y lo último que se hace es sumar o restar. Digamos que se le da prioridad a las multiplicaciones y a las divisiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y lo último que se hace es sumar o restar. O sea que en este caso, en este, por ejemplo, en el, tanto en el de abajo como en el de arriba, primero se multiplica y después se suma. Primero por ejemplo, se acá, multiplica. Primero sería 4 por 3, 12, y 12 más 1, 13. Y el resultado sería 13. ¿Listo? En ese. Lo voy a borrar. Ahora, en el de arriba. Entonces, en el de arriba lo voy a poner así, lo voy a poner un paréntesis. Lo que me están pidiendo acá es esto. Entonces, en ese caso, ahora sí para responderte tu pregunta, en ese caso, yo puedo aplicar lo de tachar solamente entre estos dos. Es decir, yo acá podría tachar este 3 con este 3. ¿Listo? Y eso me da 2 sobre 5, ¿cierto? Me quedaría 2 arriba y 5 abajo, en total. De todo, de, digamos, de toda esta parte me quedaría 2 sobre 5. Eso lo tengo que sumar con 5 medios, pero ahí sí ya no puedo hacer el, pues digamos, esa tachada, ¿sí? Porque es diferente. O sea, si yo ya tengo, todo este de arriba me queda 2 sobre 5, ¿cierto? Y arriba, y el otro 5 sobre 2, todos entienden de dónde saqué este, ¿cierto? Este es, es este mismo que está sumando. ¿Qué va a pasar? Que acá ya me toca hacer la carita feliz, ¿se acuerdan? O sea, se suma, ahí ya no puedo tachar, por ejemplo, acá sí, ni por el chiras me pueden tachar este 5 con este 5, porque no se está multiplicando, es una suma, ¿listo? Entonces no aplica nada de lo que hemos dicho, no aplica nada. Yo no puedo se tachar. Divide, ¿sí? Para hacer esta operación te toca hacer la carita feliz. No sé si te acuerdas de la carita feliz, que es, se multiplica este por este, después se suma con este por este, y abajo se pone este por este, ¿sí? Que fue lo que vimos en la, como en la primera clase de matemáticas. Sí, profe. Pero entonces ese ya es como otra historia, es otra película diferente, ¿sí? Sí, 5 por 10. Sí, sino que tenía la curiosidad que nos saliera un problema así como su mención está diciendo, multiplicación más la suma. Claro, claro, no, muy buena pregunta por lo siguiente, porque generalmente yo les podría poner, por ejemplo, eso que tú me estás diciendo, yo te podría poner la siguiente cascarita, y entonces ya te la escribo. Voy a borrar esto, que esto no sirve acá. Ahora, yo te podría poner lo siguiente, por ejemplo. Esto. Yo te pongo el paréntesis ahí. ¿Qué va a pasar? Ahí yo me estoy tirando todo, o bueno, te estoy complicando la situación, porque el paréntesis sí ya me está mandando un orden. El paréntesis me está diciendo, primero haga esto. Que primero debo sumar. Exacto, y después sí métase con esto. Entonces, acá es muy importante tu pregunta por lo siguiente. Si alguien ve este por acá, va a decir, ah, no, yo tacho este 3 con este 3. No se puede, porque los paréntesis están protegiendo ahí. Los paréntesis me están diciendo, primero métase con esto con esto. No me meta esto todavía. Entonces, yo no puedo tachar este 3 con este 3, por ejemplo, porque el paréntesis me está apartando todo hacia este lado. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí me tocaría hacer mi carita feliz normal, sumar esto, y cuando me dé, mirar a ver si puedo tachar algo. Pero este 3 ahí no se puede tachar con este 3. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe, gracias. Listo. Ahora, bueno, vamos a hacer la última cuestión acá que quiero como repasar. Y es esta. Bueno, voy a usar este mismo cosito. Entonces, a ver. Ustedes ya son unos duros en todo lo de matemáticas. Pues yo espero que no se asusten si yo les pongo, por ejemplo, algo así. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tengo ahí? Me están pidiendo que multiplique, ¿cierto? Multiplique X sobre Y por Y sobre Z. ¿Listo? Entonces alguien dirá, recuerden lo que yo les decía en clase. Sí, yo, a ver, haciéndolo a la antigua, o sea, de lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo, pues yo diría,
X multiplicado por Y, ¿sí o no? O sea, el de arriba por el de arriba. Cuando dos letras se multiplican, recuerden que si yo no sé cuáles letras son, o sea, qué valor es la letra, pues yo lo máximo que puedo hacer es dejar la letra. XY, ¿sí? XY, pues es la multiplicación. Recuerden que dos letras pegadas se están multiplicando. Ahora, ¿qué cuánto da XY? Pues no tengo ni la menor idea. Sencillamente sé que X por Y es XY. Y abajo me quedaría Y por Z, que sería YZ. Perdón, YZ, ¿sí? Eso pues sería como el camino largo, pero yo podría utilizarlo. Pero ahí podemos borrar la Y, ¿sí? Exacto, para allá voy. Entonces, el camino de pronto o el mejor camino acá, pues para yo no enredarme con tanta letra, sería decir lo siguiente: aplica la propiedad que vimos ahorita. Como se está multiplicando, yo puedo tachar, puedo tachar esa Y, ¿cierto? Esta Y la puedo tachar con esta Y, porque son iguales, ¿cierto? Y entonces ese ejercicio pues se puede dejar así. X arriba, Z abajo. ¿Listo? Y ya. Ahí terminaría porque nadie me está diciendo cuánto vale X ni cuánto vale Z. ¿Listo? Entonces esa sería la respuesta, X sobre Z. ¿Listo? Incluso vuelve y juega pilas con esto porque esto me interesa mucho para ahorita más tarde. Si alguien, por ejemplo, me pusiera en este mismo, o bueno, en este parecido, me pusiera otro, así como lo vimos ahorita, ¿listo? Entonces, si alguien me pusiera, por ejemplo, acá, no sé, H sobre X, ¿listo? ¿Cuánto sería la respuesta ahí, según lo que vimos? Viene que todo está conectado con H sobre Z. H sobre Z. Entonces, van a tachar la Y. X sobre Z y H por H sobre X. H sobre Z, la respuesta. La Y la pueden tachar, ¿cierto? ¿La X la pueden tachar? Sí, miren que hay una regla de trabajo. Entonces también la pueden tachar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué le queda a uno al final? Pues le queda H, solo sobrevivió H, arriba. Y abajo solo sobrevivió Z. Entonces H sobre Z. ¿Listo? O sea, es la misma carreta que con los números, solamente que con los números yo si al final me queda, por ejemplo, 2 por 5, pues yo puedo decir 2 por 5, 10. O si me queda arriba el 10 y abajo el 2, entonces yo digo 10 dividido entre 2, 5 y saco otro número. Acá no, porque yo las letras no sé cuánto valen, entonces las dejo quietas, ¿listo? Pero la carreta, o sea, como la lógica es la misma, ¿listo? O sea, que también aplicaría, ¿cierto? Que si, por ejemplo, alguien me dice, lo ahorro todo, pero es para que me entiendan, si alguien llegara a poner, por ejemplo, ¿qué va a pasar? En ese caso, yo puedo tachar la Y con la Y, pero no puedo tachar esta X con esta X, no se pueden tachar, ¿listo? No se pueden tachar porque están al mismo nivel, ¿listo? ¿Bien? Como para que lo tengan presente. Sí, profe. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bueno. Siguiente cuestión. A ver, vamos viendo paso a paso. Siguiente cuestión. Yo tengo, ahorita estábamos viendo que, por ejemplo, lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿se acuerdan que un kilómetro, cierto? Un kilómetro era igual, ¿cierto?, a 1000 metros. ¿Sí se acuerdan de eso? Lo vimos ahorita. O bueno, de pronto... No lo vimos, pero sí sabemos. No lo vimos, pero sí sabemos, sí, correcto. Bien, un kilómetro es igual a 1000 metros. Es decir, por ejemplo, eso, yo de pronto ya después uno con el tiempo, uno ni siquiera se necesita ponerse a hacer la escalera ni nada, sino uno ya sabe, un kilómetro pues tiene 1000 metros. O sea que 2 kilómetros tienen 2000 metros. ¿Sí o no? Entonces ya uno de pronto no... Para unos así que sean fáciles, no necesita como complicarse tanto. Esto que está acá suele llamarse un factor de conversión. ¿Cómo así? Pues estoy convirtiendo los kilómetros en metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Listo. Quiero que miren lo siguiente. Ahorita no se preocupen, o sea, bueno, ahorita digamos no se estresen
o no me pregunten para qué voy a hacer esto, ya van a ver ahorita para qué, pero quiero que piensen en lo siguiente. Resulta que de esa información que tenemos acá en rojo, esa información ¿de dónde la saqué? Se las di yo, el profesor se las dio, ¿cierto? Entonces, esa información que está en rojo, lo que quiero que por el momento, digamos, me crean, pues, es que yo la podría escribir de dos maneras. Si ustedes se fijan, hay como dos cosas, o sea, hay dos términos. Está un kilómetro y lo otro es 1000 metros. Entonces, para lo que vamos a hacer más adelante, tengo que escribir esto en forma de fraccionario. ¿Se acuerdan qué fraccionario? Pues fraccionarios son estas cosas, ¿cierto? O sea, uno arriba y el otro abajo. Entonces, ¿cuántos fraccionarios podría formar yo de esta información que me están dando ahí? Pues yo podría formar dos, ¿cierto? O sea, uno sería que deje este arriba y este abajo. Y el otro sería que deje este arriba y este abajo. ¿Sí me entienden? Entonces, ya les voy a explicar para qué estoy haciendo esto, pero solamente quiero que vean que cuando yo les dé una información de esta, ¿sí? Ustedes pueden sacar dos fraccionarios. Es decir, pueden dejar uno un kilómetro arriba, ¿cierto? Y abajo la otra información, que son 1000 metros, ¿listo? O podría ser, no estoy diciendo que los vaya a mezclar, nada, solamente que uno mentalmente podría formar dos tipos de fraccionario, o este, o podría formar el contrario, que sería 1000 arriba, y abajo dejo un kilómetro. ¿Sí? ¿Sí me entienden hasta ahí? ¿O no? Sí, profesor. Por ejemplo, otro que yo podría lo pongo con otro ejemplo, a ver si de pronto queda un poquito más claro. Por ejemplo, hay otra conversión que se usa mucho, y esta sí me interesa, porque por ejemplo, esta no la podemos usar en la escalera. Esta la sabemos nosotros de otro lado, pero no de la escalera. Que por ejemplo, un kilogramo, ¿cierto? Un kilogramo es lo mismo que tener 2 libras, ¿cierto? Ahí yo no estoy, miren que esto que está en rojo, yo no lo saqué de la escalera, porque eso no sale en la escalera. La escalera solo me permite tener gramos con gramos, miligramos, nanogramos, megagramos, pero no libras, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta información, vuelve y juega, ustedes me la podrían escribir de dos maneras, ¿listo? Que sería un kilogramo arriba y 2 libras abajo, ¿cierto? Bien. O al revés, ¿cuál sería al revés? Pues que me pongan dos libras y un kilogramo. Y un kilogramo abajo. ¿Sí? ¿Que para qué se usa eso, profe? ¿O usted para qué está haciendo eso? Ya les voy a explicar. Solamente quiero que vean que cuando yo les dé esta equivalencia en rojo, ¿cierto? Pues ustedes, digamos, podrían acomodar esa información de dos maneras. O así. ¿Que para qué? Pues ya les voy a explicar, ¿sí? O acá. Bien, tengan eso presente. Entonces, pues bueno, ya les adelanté lo que vamos a hacer, y es lo siguiente. Nosotros cuando estamos cambiando las unidades con los primos, o sea, si son gramos y lo va a pasar a kilogramos, a miligramos, a nanogramos, etc., pues digamos que no hay problema. Digamos que no hay problema, ¿sí? Porque me muevo por la escalera. Pero cuando a mí me ponen unidades de otro sistema, por ejemplo, del sistema inglés, entonces yo ya no puedo usar la escalera, ¿sí? A eso voy. Entonces, ¿qué me toca hacer ahí? Me toca aplicar esta vaina que se llaman factores de conversión, ¿listo? ¿Cómo se aplica un factor de conversión? ¿Sí? Entonces, es lo siguiente. A ver, pongamos un ejemplo que todos me entiendan. Por ejemplo, supongamos que alguien de acá de Colombia va y compra 10 kilos de papa, ¿sí? O sea, 10 kilogramos de papa, ¿sí? 10 kilogramos de papa. Y en la casa tiene, voy a exagerar, ¿no? Porque obviamente de pronto un gringo sí sabe la conversión y nosotros también sabemos las libras, pero estoy exagerando el ejemplo para que me entiendan. Entonces va a la tienda y compra 10 kilos de papa, ¿sí? Y el gringo le dice, ¿cuánta papa es eso? Entonces, la persona dice, pues 10 kilos.
Y el gringo le dice, no, yo no le entiendo de kilos. Yo no libras. Sé qué son kilos. A mí hábleme de libras. Dígame cuántas libras son porque yo no le entiendo de kilos. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para decirle cuántas libras son esos 10 kilos que uno trajo? ¿Sí? Son 20 libras. Entonces, vamos a mirar. 20 libras. Exacto. Este ejercicio, pues obviamente de pronto les queda muy fácil hacerlo mentalmente sin necesidad de toda esta carreta, porque es fácil, ¿sí? O sea, a uno pasar de kilos a libras le queda fácil. Pero ahorita vamos a ver otros ejercicios donde toca hacer como este procedimiento que les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar 10 kilogramos a libras. ¿Qué es lo que hace uno? Uno coge la unidad, lo que le están dando. Miren que acá, esto es el ejercicio que me están pidiendo resolver. O sea, ahí yo no he hecho nada. Y esto acá, pues es solamente la información que me dan. Yo también les doy esto. Yo les digo, sepa que un kilo son 2 libras. Esto que está acá, lo de los fraccionarios, es mentalmente que uno lo arma. Pero pues ahorita no es que toque escribirlo. No, esto es mentalmente. Sí, o sea, uno dice, va uno arriba y el otro abajo. No sé cuál va arriba y cuál va abajo, pero alguno va arriba y el otro va abajo. De esto que les doy en rojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Ustedes van a coger lo que les están dando y lo van a multiplicar por un fraccionario. ¿Listo? El fraccionario, ¿cierto? Va a ser uno de estos dos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál de los dos utilizo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero que los kilogramos se vayan. O sea, yo ya no quiero hablar de kilogramos, porque yo quiero hablarle a la persona que me está pidiendo, es en libras, porque me dijeron, pase los kilogramos a libras. Entonces, yo quiero que los kilogramos se vayan. ¿Cómo hago yo para tachar estos kilogramos? Si acá kilogramos está arriba, ¿quién tiene que estar acá abajo? ¿La libra? La libra. Para tachar. Toca poner la libra. La libra. No. ¿Cómo hago yo para tachar? ¿Se acuerdan? Tienen que estar al revés, ¿se acuerdan? O sea, tiene que estar uno arriba y el otro abajo. Y el otro abajo. Kilogramos. Entonces, ¿a qué voy? Que abajo tendría que estar kilogramo para yo poder tachar kilogramo con kilogramo. ¿Sí? Entonces, sí, pero voy a utilizar este que está acá. Vuelve y juega. ¿De dónde saqué esta información? Esta información la dio el profesor. ¿Sí? Que realmente es esta información en rojo, ¿sí? Esta información en rojo la dio el profesor. Entonces, yo lo que tengo que mirar es cuál de estos dos pongo arriba y cuál pongo abajo. Como este 10 kilogramos está arriba, todos entienden que el 10 kilogramos está arriba, ¿cierto? Porque imaginariamente tiene el 1 abajo, ¿cierto? El 1 invisible. ¿Listo? Entonces, está arriba, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ir acá? Arriba va el 10 y abajo el kilogramo. Entonces, la forma correcta sería poner acá 2 libras, que es lo que va arriba, y abajo lo que me importa es poner abajo, que quede abajo 1 kilogramo. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice esa vaina? Pues para poder tachar kilogramo con kilogramo, para poderlos tachar, que se anulen. ¿Por qué? Porque uno está arriba, el otro está abajo. Recuerden que yo no los puedo dejar en el mismo nivel, no puedo dejar los dos arriba. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿cómo se termina esa parte? Pues ustedes dirían, arriba, ¿qué queda? Arriba queda... Las 2 libras. Arriba queda 10 por 2. ¿Cuánto es 10 por 2? 20. 20. ¿Cierto? Y de letras solamente quedó... Una libra. ¿Listo? Libra. ¿Abajo qué quedó? Abajo solamente quedó el número 1. Pero pues eso 20 dividido entre 1 pues me da 20. Es decir, esto es 20 libras. ¿Sí o no? Ahora, aclaro lo siguiente. Vuelve y juega. Si yo lo pongo así, pues ustedes van a decir, no, profe, pero ¿para qué tanta vaina para una cosa que yo hago mentalmente todos los días cuando voy a la tienda? Yo hago esa cuenta mentalmente. Claro, porque esta está muy sencilla y porque acá yo lo estoy poniendo paso a paso. Por ejemplo, yo este paso lo podría eliminar, porque pues yo sé que 20 sobre 1 pues es 20, ¿sí? O sea, de una vez yo puedo poner que queda arriba 20 y ya, ¿sí o no? Pero es pues, para que me entiendan el procedimiento, ¿listo? Hagamos otro ejemplo.
A ver, voy a borrar esto y hacemos otro ejemplo. Y me, de todas formas me van diciendo ahí rápidamente si me entienden. Esto pues ya uno no lo va a escribir, sino solamente para que me entendieran. Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me dicen, me piden, por ejemplo, voy a borrar todo esto. Me piden, por ejemplo, pasar, a ver, hagamos uno fácil y ya le seguimos ahorita la dificultad. Entonces, por ejemplo, que me digan 5 horas, ¿listo? Me digan, pásela a segundos, ¿listo? Si ustedes se fijan, ahí qué problema tenemos nosotros, que yo no puedo utilizar la escalerita, ¿cierto? La escalera que hemos usado antes, porque pues me están, o sea, la base no es la misma, ¿cierto? O sea, las dos son de tiempo, porque yo nunca voy a poder pasar de tiempo a distancia o algo así, no. O sea, yo no voy a pasar horas a metros, no. Pero sí puedo pasar horas a segundos, ¿bien? ¿Cuál es el problema ahí? Que no tienen la misma base, ¿sí? Son equivalentes, o sea, son, las dos son de tiempo, pero no tienen la misma base. Entonces, ¿qué me toca hacer? Un factor de conversión, ¿listo? ¿Sí está claro? Entonces, yo quiero saber 5 horas cuántos segundos son, ¿bien? ¿Qué tendría que entonces, pilas acá, vuelve y fuera. Esto que está acá es la pregunta del ejercicio, ¿cierto? O sea, es el ejercicio a resolver. O sea, ahí ustedes no han hecho nada. ¿Y qué les tienen que dar acá en rojito? Lo que está en rojito es el factor de... Este obviamente no me sirve, porque eso es de masa y estamos ahora en tiempo, entonces ese no me sirve. Alguien me tendría que dar, que también se lo tiene que dar el profesor, me tendría que dar una conversión. ¿Cuál sería la conversión que me tienen que dar a mí? Pues alguien me tiene que decir una hora... Cuesta, son 60 segundos. ¿Cuántos segundos son? Esa información 60. La tengo que dar yo. Pero no. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 65 horas. ¿Es una hora? 60. Ver, échenle cabeza. Yo se los tengo que dar, pero quiero que lo piensen. No, porque una hora no tiene 60 segundos. Segundos, segundos. No minutos, pilas. 60 minutos. A ver, a ver, a ver. Exactamente, exactamente. 300 segundos. No. Exactamente tiene 58,5 minutos. Pero. Tiene 60 minutos. Pero segundos. Pero segundos, no son minutos. A ver, a ver, a ver. No se confundan. Son segundos, haciendo... profe, no minutos, ¿cierto? Ajá, a ver, hagan la siguiente cuenta. Una hora... Explican los segundos. Una hora tiene 60 minutos, minutos. Pero cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿una hora cuántos segundos tiene? 120 segundos. Tendrían que multiplicar 60 por 60. Sí. 60 segundos. 360. 3.600. Perdón, 3.600. ¿Sí? O sea, cuando ustedes, digamos, ahorita nos queda una hora de clase. De aquí a que terminemos la clase, habrán pasado 3.600 segundos. Sí, correcto. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Bien. Repito. Bueno, eso que acabamos de hacer, pues se supone que yo se los tengo que dar, solamente que quería que vieran de dónde sale. Pero ese es el factor de conversión, que una hora equivale a 3.600 segundos. ¿Listo? Sí. Ahora, ahí de pronto, incluso sin necesidad de hacer toda esta vaina, yo ya sé cuánto puede ser las 5 horas, pero vamos a aplicar todo el procedimiento para que lo repasemos. Si quieren, lo podemos poner así, sabiendo que 5 horas está arriba. ¿Cierto? Le voy a dejar ese espacio ahí abajo, pero saben que son las 5 horas normales. ¿Listo? Para que de pronto vean todo al mismo nivel. Entonces, la pregunta del millón es, o sea, acá lo que digo es que acaba un 1, pero pues la idea ya uno no escribir ese 1, sino dejar 5 horas multiplicado por lo que toque. Ahora, la lógica de lo que estamos haciendo es que, no se dejen confundir, o sea, miren que no es tan difícil, y es, lo que a mí me dan, ese 5 horas fue lo que a mí me dieron,
lo multiplico y cojo esto, que me, esa información que también me la dan, y pongo uno arriba y uno abajo. La pregunta es saber cuál va arriba y cuál va abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va arriba y cuál va abajo? Una hora iría abajo para poder anular la H. 3.600 segundos sobre una hora. Muy bien. Entonces, yo quiero es mirar si dejo este arriba o abajo. Entonces, yo lo tengo estratégicamente abajo, que poner abajo para que se pueda cancelar. Porque yo quiero saber, no sé si eso también está claro. Yo quiero ya no hablar de horas, sino pasar a hablar de segundos. Que todo quede en segundos. O sea, que se mueran las horas y que queden los segundos. ¿Listo? Entonces, por eso abajo voy a dejar una hora, ¿cierto? Y arriba dejo 3.600 segundos. ¿Cuál es el problema? Alguien me dirá, profe, ¿y si lo pongo al revés? Si usted lo pone al revés, le va a quedar una hora arriba. Entonces le va a quedar hora con hora al mismo nivel y no va a poder tachar. Entonces ahí uno ya se va a dar cuenta que le quedó mal. ¿Listo? En cambio acá, yo sí, recuerden que toda esta carreta es para poder tachar, para poder quitar esta. Ok, la H con H. ¿Listo? Sí, ahora, ¿qué le quedó? ¿Qué les quedó? ¿Qué les quedó? Pues les quedó haciéndolo paso. Repito, uno ya después, incluso esto lo puede hacer mentalmente, pero yo lo escribo todo pues mientras aprendemos. ¿Listo? Entonces arriba me queda 5. ¿5 sobre 1? No. Sí, por 3.600. Te toca multiplicar números con números. Entonces, los números 5 por 3.600. ¿Cuánto te da 5 por 3.600? 18.000. Entonces, si ustedes multiplican 5, pues recuerden que 5 por 3.600 pueden multiplicar 5 por 36 y le ponen los dos ceros, ¿no? O bueno, la hacen como mejor les parezca, pero les va a dar 18.000. ¿Sí? Ay, perdón. A ver. Entonces, 5 por 3.600 me da 18.000 segundos. 18.000. ¿Todos entienden de dónde saqué ese 18.000? Está claro que los números, se canceló la H con la H, pero los números no se cancelaron. Quedó 5 multiplicado por 3.600. De ahí saqué el 18.000. ¿Qué letra sobrevivió arriba? Ahora sí, de las letras, pues la H se murió. Solamente la S quedó segundos. La S. Segundos. ¿No? Y abajo, si ustedes se fijan, abajo quedó 1 por 1, 1 por 1, 1. Pero pues ese 1 no hace nada. O sea que yo después ya me ahorro este paso, no tengo que escribir esa división. Sencillamente desde que veo que taché, digo, arriba 5 por 3.600 me da 18.000, ¿cierto? Segundos normales. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esa respuesta? ¿Cómo leo o interpreto esa respuesta? Pues que 5 horas es lo mismo que tener 18.000 segundos. Entonces, profe, una pregunta. Dime. Siempre le dan a uno esta informacioncita de lado para saber exactamente con qué uno entonces, la va como esa información normalmente se la dan a uno, o sea, pero entonces lo mismo que te decía, yo prefiero que se vayan con la idea de que no, o sea, que a uno le toca saberla. Pero pues se supone que sí, que uno les da. De hecho, en la guía, yo no sé si tiene la guía a la mano, en la guía hay una parte que dice equivalencia a las unidades inglesas. Entonces, dice, por ejemplo, es que eso se usa sobre todo cuando son esas unidades que uno no está acostumbrado, o que se usaban mucho antes. De pronto, bueno, las personas mayores sí las conocen, pero sobre todo los más jóvenes no están acostumbrados a, por ejemplo, que les hablen de yardas, o de, por ejemplo, de galones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando a uno le... de millas, por ejemplo. Entonces, ahí en la guía está eso. Por ejemplo, una milla son 1.609 metros, ¿sí? Entonces, el problema es ese. Cuando uno le piden, por ejemplo, tantas millas, entonces páselas a metros. Entonces, a eso no se puede hacer con la escalerita, porque no, pues, tienen diferente base, a pesar de que son distancias, ¿listo? Entonces, por eso nos toca utilizar estos factores de conversión. O sea, ahora, tenemos que hacer la conversión. Esta conversión. Ahora, hay unos que uno, pues digamos que realmente no sé si el ICFE les vaya a preguntar de estas conversiones, porque repito, la idea es que uno solo maneje la escalera, o sea, lo ideal sería ya no tener que nunca trabajar con pulgadas ni con eso, pero pues lo vemos por si llega a salir, porque es que a veces pues les puede dar por preguntar eso, porque acá sobre todo recuerden que la cuestión es convertir del sistema, o sea, esto se hace
cuando sobre todo a mí me toca convertir del sistema internacional, o sea, el de nosotros que manejamos en Colombia, pasarlo al sistema inglés, o sea, al de Estados Unidos. Entonces, pasarlo de allá para acá o de aquí para allá. Entonces, por ejemplo, con las pulgadas, con los pies, las yardas, las millas, todo eso que es del sistema inglés, a veces nos toca convertirlo y toca por este lado, ¿sí? Bien. Pero pues la idea sería que si a uno no le preguntan eso, pues uno no se mete a hacer eso, uno hace su escalera normal, cuando lo que vimos antes, todo lo que vimos antes sigue normal, ¿listo? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Bueno, digamos que, o bueno, hagamos otro ejercicio. Estos, igual lo que tú estabas preguntando, pues mira que de pronto uno ya se los empieza a aprender. Es decir, tú sabes que lo del kilogramo con las libras, yo creo que a nadie se le olvida, ¿sí? O espero que, pues digamos que es fácil de recordar que un kilo tiene 2 libras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya te sabes una, sin necesidad de que te vayan a rajar. Y, por ejemplo, este es muy usado. Una hora vale 3.600 segundos. Que si tú entiendes de dónde sacamos el 3.600, ya no se te va a olvidar. Recuerda que de dónde salió ese 3.600. Salió de que una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces sería 60 por 60, de ahí salió 3.600, ¿vale? Pero claro, la idea es que por lo menos a uno sí le den estos factores. O sea, a veces el ICFES sale y le dan a uno todo. O sea, le dan toda la información, solo es si usted sabe o no sabe aplicarla. Pero yo prefiero que sí vayan mentalizados a que no, a que, o sea, que nos mentalicemos al ICFES más difícil. Que si les toca uno fácil, pues mejor. ¿Listo? A ver. Supongamos que me preguntan, por ejemplo, a ver. Pues no para ahogar uno. A ver, déjenme busco uno que puedan hacer. Ah, bueno, por ejemplo, miremos este. A ver, denme un segundo, lo estoy sacando acá de la guía. Entonces, por ejemplo, a ver, que me den... me quedo que les quede acá. Ah, bueno, ya. 180, por ejemplo, que les pongan esto. 180 pulgadas. Entonces, 180, ¿cierto? In. Recuerden que in es la forma en que se escribe pulgadas. ¿Listo? Pulgadas. Ahora, esas 180 pulgadas, ¿listo? Las tienen que pasar a pies. Así se escribe pies. Entonces, miren que ahí estamos convirtiendo en el mismo sistema inglés. ¿Listo? Pero pues, o sea, ahí lo que quiero que vean es que no podrían usar la escalera. ¿Listo? Entonces, ¿qué le toca hacer uno? La conversión. ¿Qué les faltaría ahí para poder hacer ese ejercicio? ¿Qué les tengo que dar yo? A ver, ¿sí están ahí? Estoy diciendo, no sé si ya les duele la cabeza, a ver. 180 pulgadas. ¿Cuánto es una pulgada la información que nos tienen que dar, profe? ¿Sí? Entonces yo te tendría que decir, bueno, no sé, esto no tienen por qué saberlo, pero no sé si alguien sepa, ¿qué es más grande, una pulgada o un pie? ¿Alguna vez han escuchado de eso, de pulgadas y pies? ¿O eso es en chino para ustedes? Pues sí, la verdad que pulgadas... Está en chino. Sí. Vale. Es un pie. Una pulgada, a ver, les cuento como... Esto no tienen, o sea, digamos, pues no tienen por qué saberlo, lo comento rápidamente. Una pulgada es aproximadamente, o bueno, la conversión, una pulgada es más o menos 25... 4 milímetros, o sea, como 25 milímetros, o sea, más o menos 2 centímetros y medio. Todos saben, no sé, bueno, como si ustedes cogen el dedo gordo, ¿cierto? Y lo doblan,
la distancia que hay como entre la punta del dedo hasta como el huesito, pues hasta la esquinita, eso se supone que es una pulgada, ¿sí? Un pie, pues es la medida de un pie normal. ¿Por qué, por ejemplo, a la gente ya ahorita no le gusta? O sea, ¿por qué, por ejemplo, nuestro sistema trabaja con los metros y eso? Y no le gusta trabajar con eso. Pues porque antes las medidas, cuando uno intercambiaba cosas, uno intercambiaba para medir cosas, pues eran con partes del cuerpo. Por eso, por ejemplo, se habla de pulgadas, de pies, de codos, de yardas, de cuartas, ¿sí? Perdón, de la cuarta, ¿sí? Entonces, todas esas medidas son con las partes del cuerpo. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que obviamente no es lo mismo el cuerpo de una persona al de otra, ¿sí? Entonces, usted podía salir tumbado. Si usted hace un intercambio, podría salir tumbado, porque pues si el otro le decía, mi pulgada es esta, y tenía los dedos más grandes, pues lo tumbaba, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es mejor trabajar. Por eso uno en el sistema internacional no trabaja con esas medidas, sino trabaja con metros, con medidas que sean iguales en todo el mundo, ¿sí? Entonces, toda esa carreta para decir que una pulgada pues es más pequeña que un pie, porque un pie se supone que es como la medida de una planta y un pie, ¿sí? Entonces, en teoría, la conversión o lo que se maneja es que un pie equivale a 12 pulgadas, ¿sí? O sea, un pie son 12 pulgadas, ¿listo? Entonces, teniendo esa información en cuenta, así de pronto a mí no me guste o yo no sepa o no me resulte tan familiar los pulgadas y los pies, la lógica del ejercicio es la misma que vimos ahorita. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Entonces, lo voy a poner así otra vez paso a paso. El 180 lo voy a poner arriba, ¿cierto? Porque es el que me están dando. Acá lo pongo así, es para que aquí, como en el computador no me queda difícil que quede al mismo nivel, pero ustedes pueden solamente escribir el 180 sin esto de abajo, porque saben que ahí abajo va un 1, ¿sí? Que no hace nada. Ahora, lo que les he dicho, entonces tienen su 180, que es el que le están pidiendo convertir, y van a poner la operación, el factor de conversión. Esta información es la información en rojo que yo les estoy dando. Esa se las estoy dando yo, ¿listo? La pregunta del millón, ¿cómo la ubica? 12 arriba y 1 abajo. 12 arriba y 1 abajo. Entonces, miremos, si yo lo pongo así como me están diciendo, 12 y arriba y 1 FT abajo. Sí, o sea, eso es un pie, no se dejen confundir de eso. Eso es un pie y esos son 12 pulgadas. ¿Cuál es el problema de dejarlo así como lo acabo de poner? Ah, no, entonces, que no se puede tachar. Ahí no podrías tachar. Entonces, ahí ya uno dice, ah, no, la embarré, me quedó mal. Miren que tampoco, el mismo, si uno lo escribe en orden, el mismo ejercicio le dice, no, por ahí no es. Entonces, ahí me tocaría al revés. Sí, 12 y abajo y arriba la otra cosa que me pusieron, 1 FT. Así yo ni siquiera sepa qué es esa vaina, yo sencillamente sé que esa la pongo arriba y la otra abajo. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para poder tachar. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Pero pilas con una cosa acá. No sé si se dieron cuenta de lo siguiente. Yo tacho este con este y este con este. ¿Cierto? Miren que antes era multiplicar y ya. Acá se me alarga un poquito. ¿Por qué? Porque yo digo 180 por 1. ¿Cuánto es 180 por 1? 180. 180. 180, ¿sí o no? Bueno, que esto es de memoria. Si me muero, ¿sí? A ver. Ya. A ver. Entonces, 180 por 1, pues me da 180 arriba. ¿Listo? 180 arriba. Que saquemos todo lo de arriba primero. Entonces, el número que hago 180 por 1, pues 180. Y en letra... FT. El FT, que son pies. ¿Listo? Entonces, pies arriba. 180 pies arriba. ¿Listo? ¿Abajo qué quedó? Pilas, porque abajo ya no me quedó el 1. No, abajo quedó 12. 12. 12 sin ya letras, letras sí ya no hay nada más. Entonces, ¿a qué voy? Que acá me tocaría hacer una división, me tocaría dividir 180 entre 12. Si yo divido 180 entre 12, ¿cuánto me dará? ¿Alguien sabe? 180 dividido entre 12. ¿Cómo?
15, profe. ¿Cuánto? 15. 15, a ver. 15. Ese 15, para todos, pues no se vayan a perder, ese 15, ¿dónde lo sacamos? De dividir 180 entre 12, muy bien, ¿listo? Y como ya la letra... podríamos FT. Exactamente, FT, ¿sí? Que son, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que 180 pulgadas es lo mismo que tener 15 pies. ¿Está claro? Sí, profe. Que de pronto, cuando a mí, vuelvo y repito lo que les he dicho, si a mí me ponen a pasar de kilos a libras, pues yo no me hago toda esta carrera porque de pronto esa me suena más fácil, es más fácil, porque o va a ser multiplicar o dividir por dos, dependiendo de pa dónde me vaya. Pero de pronto esta, miren que esta, como uno no está acostumbrado a hablar de pulgadas y pies, de pronto uno se puede confundir, entonces por eso lo hice así paso a paso. Este sería como el peor de los casos, que le pongan un ejercicio así de convertir esto así, que son unidades que uno no maneja. Yo creería que en el ICUES ahora ya, lo que yo he visto, ya no les preguntan tanto de estas conversiones, sino solamente la escalerita, es decir, kilómetros con metros, con milímetros, con etcétera, o sea, metros con metros. Pero en el peor de los casos que llega a salir esto, pues ya lo vimos también, como para que lo practiquen, ¿listo? Por ejemplo, todo esto que yo estoy poniendo acá, ustedes hablan con sus abuelitos y ellos se saben esto de memoria. Que una arroba, cuánto vale, una yarda, un galón, todo eso, porque eso se usaba mucho antes. Ahora ya no tanto, ¿listo? Pero pues es bueno que lo sepan, ¿listo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Yo estoy bien, profe, gracias. ¿Cómo, perdón? ¿Qué me decías? ¿Me dijiste algo? Profe, o sea, cuando quedan residuos abajo, si siempre tenemos que dividir. Sí, exacto. O sea, si nos queda un número arriba y un número abajo, nos toca hacer la división. Si nos toca solo multiplicar, bien, multiplicamos y ya, ¿listo? Pero, o sea, pues mejor cuando es solo multiplicar, que queden, o sea, que los dos números grandes queden arriba. Entonces, números, ¿cierto? Porque entonces multiplico y ya. Pero si pasa como acá, que el 12 no me quedó arriba, sino me quedó abajo, entonces toca dividir, toca hacer la división. Bueno, profe, ahí me confundí un poquito. Cuando dan los dos números... O sea, cuando abajo va uno y adelante del 17 fraccionario es uno también, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia ahí, perdón? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando va, por ejemplo, en el anterior ejercicio que hicimos de 5 horas. O sea, es que eso depende de... Entonces, mira, por ejemplo, te lo pongo acá. En este mismo ejercicio, para que no nos compliquemos. Entonces, yo te hubiera podido preguntar lo siguiente, haciendo el ejercicio al revés. Mira que es dependiendo de qué me pidan convertir. Yo te podría haber preguntado, oye, tengo 15 pies. Sí, tengo 15 pies. Yo quiero saber eso en pulgadas cuánto es. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambia ahí? Acá tengo la conversión. Ahora voy a pasar de pies a pulgadas. Esto me sigue sirviendo. Este sería lo mismo. Lo de rojo sería lo mismo. Pero, ¿qué va a cambiar acá en el ejercicio? Entonces, en el ejercicio va a cambiar que, bueno, acá primero esto ya no lo tengo, ¿cierto? Es lo que voy a buscar. Esto va a cambiar, ¿cierto? Acá va a cambiar y acá va a cambiar. ¿Listo? ¿Qué es lo que tendría yo? El ejercicio me dice 15 pies, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, mira que este ya no me sirve en este orden como está escrito acá, porque acá me quedarían pies y pies al mismo nivel y no puedo tachar. Me toca al revés. Me toca dejar las 12 pulgadas arriba, o sea, los 12 in arriba, y abajo que me quede un pie. ¿Sí o no? Que repito, esto que estoy poniendo acá, ¿de dónde lo saqué yo? Pues es lo que está en rojo, es la información en rojo, ¿cierto? O sea, esto que está acá, ¿cierto? Es esto rojo. Porque eso así como está, solamente yo sé, o lo pongo arriba o lo pongo abajo. ¿Listo?
Entonces, pues esto depende de acá lo saco de lo rojo, que yo se los estoy dando. ¿Sí? Ahora, acá pasa lo que te decía. El 12 ya no quedó abajo, sino quedó arriba. Entonces, acá de pronto, pues para mí es más fácil porque es solamente multiplicar, ¿cierto? Los dos números, digamos, quedaron arriba. Entonces, 15 por 12, pues tú multiplicas y seguramente te va a dar el 180 que tenemos ahorita, ¿cierto? Igual, ahí como no sabíamos, entonces 15 por 12 da 180, ¿cierto? Teniendo cuidado que ya las pulgadas, los pies se cancelaron con los pies, ¿cierto? Entonces arriba solamente quedó pulgadas, ¿listo? Abajo que quedó un 1. Entonces por eso les decía, ahí es más fácil porque yo sé que queda 180. La duda que yo tenía. ¿Sí? Sí, o sea que acá, esta es la información que me dan, 12 pulgadas y, o sea que un pie tiene 12 pulgadas, esa es la información que me dan, ¿sí? Ajá, yo lo que está en rojo, eso te lo doy yo. ¿Sí? Entonces yo te digo, tienes que saber, o sea, porque si, por ejemplo, supongamos que alguien que no vino hoy, yo le pongo esto y le explico todo esto, pero no le digo esta información y no le doy la guía ni nada donde sepa, pues esa persona no va a poder hacer el ejercicio porque va a decir, bueno, ¿y yo cómo va a saber un pie cuántas pulgadas tiene? ¿Sí? Me tienen que dar esa información. Correcto, profesor. ¿Listo? Bien, entonces en este caso, como el que quedó abajo fue el 1, pues no hay problema, ese 1 se puede quitar, entonces sencillamente queda 180. Pero en el caso de que, por ejemplo, sea el 12 el que quedó abajo, como ahorita, entonces ahí sí toca dividir, que era lo otro que me estaban preguntando. ¿Listo? Ajá. Sí, profe. Bueno. Ya queda muy poquito tiempo, entonces más bien, en vez de ponernos a ver otro tema nuevo, quería preguntarles algo. Yo no sé si en estos ejercicios a veces, bueno, en esto y en cualquier cosa de matemáticas, a veces les puede salir algo así. O sea, que no lo vimos ahorita. Porque de pronto no... creo que eso lo vimos en matemáticas, no sé, acá lo vamos a repasar muy rápidamente en este momentico que queda. Y es lo siguiente. Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que vimos ahorita? Yo tengo, por ejemplo, 2,45. Y lo voy a multiplicar por 8. ¿Sí? Pilas con una cosa. Acá ustedes no me pueden hacer el chiste de, incluso así fuera 80, lo voy a poner así. Ustedes no me pueden hacer el chiste de decir que le corren a un espacio la coma, porque eso no funciona así. Es decir, ese truco, ¿se acuerdan? El truco de mover la coma para adelante o para atrás, solamente es cuando el 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 millón, es decir, que tiene el 1 y los ceros, ¿cierto? Pero acá no me pueden aplicar eso. Entonces, la pregunta que les quería hacer, porque a veces sale, o a veces, esto lo vamos a usar, digamos, de hoy en adelante, a veces, sobre todo multiplicar, y es, bueno, ¿esta multiplicación qué? ¿Cómo se hace? Entonces, acá me tocaría multiplicar a la antigua, ¿cierto? Entonces, lo voy a hacer. A ver. Bueno, acá me toca escribirlo así a pulso, entonces me perdonan el pulso. Tengo 2,45, ¿listo? Y la voy a multiplicar, lo voy a multiplicar por 80. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hace la multiplicación? 2,45 por 80. Entonces, bueno, ahí se entiende, ¿sí? Un poquito. Esto es un 4, pues el 2,45 que tengo. ¿Alguien me dice cómo se hace la multiplicación? ¿Se acuerdan o ni idea? Estamos multiplicando un número decimal. Se multiplica de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, sí. ¿Y qué más? Acaba la coma. O sea, sería, ¿qué multiplicarías? ¿Cómo harías? Bueno, pues yo ya hice la operación, a mí me dio 20,000. Yo multiplico el 0 por 0 por 5, 0 por 4, 0 por 2. Obviamente me va a dar 0 todo. Y abajo me da 8 por 5. Ay, perdón. Ahí sí que... Espera, porque ya no he terminado de hacerla. Bueno, y entonces... multiplico
8 por 5. Les recuerdo lo siguiente entonces a todos. Cuando yo tengo esta multiplicación, todos saben, ahorita sí ya me imagino que saben las tablas, ahora sí. Cuando yo tengo esta multiplicación, pues lo que a mí me podría asustar es que es un número decimal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que cuando ocurre esto, yo voy a multiplicar normal. O sea, me refiero, yo multiplico como si no hubiera coma. O sea, multiplico 245 por 80, normal. ¿Listo? Entonces, multipliquemos normal esa multiplicación. Como está diciendo por ahí Lina, pues sería la primera fila. 19.600 me dio a mí. ¿Cuánto? 19.600. Listo. Entonces, acá la voy a hacer yo acá con este pulso. Me perdonan un momentico. Entonces, sería 0 por 0 por 0 por 5, 0, 0 por 4, 0 y 0. Listo. Acá recuerden que acá no pueden escribir, ¿cierto? Se corren un espacio y multiplican 8 por 5, 40. 0 y van 4, ¿cierto? 8 por 4, 32, 32 más 4. 4, 36. 36. 6 y llevo 3. 8 por 2, 16. Y 3, 19. ¿Listo? Y suman de para abajo, ¿verdad? 19.600, o sea, sí me vio bien. Ajá, pero entonces pilas porque, pues entonces algo tiene que tener de raro, porque si era decimal yo no puedo dejarlo así, ¿sí o no? O sea, alguna cosita toca hacerle de más. ¿Cuál es? Entonces, la cosita es la siguiente. ¿La coma, profe? Entonces, uno dice, lo que quiero que recuerden es que uno acá dice lo siguiente. El número de arriba, ¿cuántos decimales tiene? Dos. Este de arriba. Dos. No tiene, aclaro, decimales, es lo que haya después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? ¿Sí? Entonces, no es porque sea, no es porque empiece con, o sea, no tiene nada que ver que empiece con 2 a que nos dé 2, no. Es que porque está después de la coma hay dos números, el 4 y el 5. Entonces, van 2. ¿Listo? Entonces, van 2 decimales arriba. El 80, ¿cuántos decimales tiene? Ninguno. ¿Cierto? Ninguno. Sí, no, entonces, no hay. En total hay 2 decimales. Entonces, la respuesta que nos dio a nosotros, multiplicando normalmente, le tenemos que poner 2 decimales. 196,0. Exacto. Entonces, esta me da 196,00. Como es 0,00, pues es 196 cerrado. Pero si acá, por ejemplo, me hubiera dado un 8, o sea, otro número, ¿sí? Pues sería 196,0 tal, ¿sí? Pero ahí en ese caso se puede dejar 196 cerrado. ¿Sí o no? A ver, hagamos otro. Traten de, por favor, no usar calculadora, porque es que en el IFES no hay calculadora. Entonces tienen que repasar tanto la velocidad para hacer un ejercicio como que lo puedan hacer. Porque uno a veces se confía en la calculadora y cuando lo va a hacer a mano se varan en cositas. ¿Listo? Entonces hagamos este. A ver, 5,98 multiplicado por 2,7. Mientras ustedes lo hacen, yo voy tratando de copiar acá con mi pulso. Recuerden, no lo hagan con calculador. Profe, yo ya lo hice y no lo hice con calculadora, sino a mano. ¿Qué? Y me dio 16,146. A ver, ya comparamos, a ver. Si a los demás, a ver si alguien más acabó y que le haya dado lo mismo o diferente, me dicen a ver lo que le dio a la compañera. Yo voy a tratar acá, es que no sé, este no se me queda difícil escribir. A ver.
Bueno, entonces, a ver, me van ayudando ahí rápidamente. A ver, ¿cuánto les da la primera línea? 7 por 8, 36. 4.186 da la primera línea. Acá un 8. A ver. Un 1 y un 4. Bueno, perdón, perdón por este número. Voy a tratar de conseguir otro más. Bueno, entonces, sí, 7 por 8, 56. Llevo 5, 7 por 9, 63. Y 5, 68. Llevo 6, 7 por 5, 35. 41. 6, 41. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un 8 bien feo, pero es un 8. Ahora, el 2. El 2 es más fácil, ¿no? 2 por 8, 16. ¿Cierto? Mm. Que es un espacio corrido acá. Entonces, 10, 2 por 8, 16. Llevo una. 2 por 9, 18 y una 19. ¿Cierto? 18 y una 19. Bajo, llevo y una. Y 2 por 5, 10 y una 11. Exacto. Y entonces la suma, suman de para abajo, ¿cierto? Y total, total, la suma, ¿cuánto les dio? Entonces, 6 acá. 16.146. Entonces, acá 14, muy bien. Llevo una. 11, ¿cierto? Llevo una. 6. Y 1. Sí, hasta está. Ah, bueno, sí, lo que me estabas diciendo. ¿Sí, estamos de acuerdo? Sí, profe. Y recuerden que el análisis son que uno hace acá. Tres decimales. Exacto. Pone la entonces, coma. 16,146. El de arriba tiene dos decimales. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Pues los que de pronto no. Tiene dos decimales. O sea, ¿de dónde estamos sacando ese 3 que está diciendo ella? Tiene dos decimales arriba, ¿cierto? Porque después de la coma, pues hay dos números. Entonces tiene dos arriba. Y el de abajo tiene uno. Porque después de la coma hay un número. Entonces, en total hay tres decimales. Quiere decir que nuestro número final tiene que tener tres decimales. ¿Listo? Entonces la coma iría acá. Ahí la pongo grandota para que se vea. 16, coma, o sea, ya escribiéndolo acá bien, pues la respuesta sería, ¿cierto? Que ahí el computador la bota, 16,146. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces, teniendo eso en mente, hagamos el último ejercicio. A ver. ¿Qué pasa si yo les digo lo siguiente? Vamos a hacerlo, lo van a hacer ustedes acá solitos. Voy a borrar esto. Entonces yo solamente les voy a decir lo siguiente. Yo quiero saber. ¿Qué será esto? ¿Qué será GAL? 89, ¿qué? Galones. 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 Y quiero pasar a litros. A ver, no sé si saben, o bueno, no sé si lo tienen presente. ¿Eso qué es? O sea, a ver, veamos varias cositas acá. Los galones, o los, tiene que ser de lo mismo. O sea, así como yo cambio distancias con distancias, tiempos con tiempos, los, tanto los galones como los litros son para medir ¿qué? Masa. Mililitros. No, porque serían. A ver. Mira acá. Si fuera masa, tendría que ser kilogramos o libras. Ah, sí, ok. ¿Listo? Pero no, los galones y los litros, ¿qué me miden? ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa física me miden? Para medir la sustancia. O sea, cuando por ejemplo uno dice, tengo ¿mole? Tantos litros de qué. Los líquidos. Líquido. Sí, aunque se puede usar con otros materiales, no solamente con fluidos. O sea, yo puedo tener tantos galones de aire, por ejemplo. Entonces, a ver, los galones y los litros se usan sencillamente para medir el volumen. ¿Listo? Son unidades de volumen, ¿vale? Volumen y capacidad. Volumen. ¿Bien? Ajá. ¿Listo? Entonces, bueno, independientemente de eso, yo puedo transformar los galones a litros. Si uno no la, si de pronto vuelve y juega lo que les digo, por ejemplo, los papás de uno trabajaban mucho con eso, ellos pasaban, o hay gente que todavía lo hace y pasa fácilmente galones a litros y se sabe eso de memoria. Ustedes no tienen por qué sabérselo ahorita, pero yo les tendría que dar la información. ¿Qué información les tengo que dar? Entonces vuelve y juega. ¿Cuánto tiene un litro? Entonces, un litro, ¿qué será más grande, un galón o un litro? Un galón.
galón. Piense, exacto, no sé si han visto un galón de gasolina y un litro, pues no sé, un litro, es más pequeñito. ¿Sí? 3.000 centímetros cúbicos. ¿Galones de 5 litros? Dime. ¿Un galón contiene 5 litros? No. Un galón tiene 3,785 litros. Es decir, un galón de gasolina son casi 4 litros de gasolina, ¿sí? Mira que 3,785 es casi 4, ¿sí? Pero exactamente un galón tiene 3,785 litros. ¿Listo? Ahora, ¿qué, cómo utilizo yo eso? Pues me toca hacer mi operación, mi conversión. Entonces, hagan la conversión a ver cuánto les da. Ya con este ejercicio terminamos. Profe, ahí sería un litro, arriba un litro y abajo 3,785 galones. No, o sea, creo que tienes bien lo del orden, pero mira que acá el número, este número va pegado con, o sea, tú no le tienes que cambiar el, o sea, este tal como está va o arriba o abajo, ¿sí? Y el 1 que va con galones va o arriba o abajo. Es decir, si galones va arriba, arriba va el 1. Si galones va abajo, abajo va el 1. ¿Sí me entiendes? No, va abajo, va abajo. Ok. Entonces, en el segundo, sí. En el primero entonces sería un litro y abajo sería un galón, ¿sí? No, o sea, a ver. Abajo. La información que... Abajo ver, iría el galón. Sí. Y arriba va litros con su número que lleva. Como en este caso lleva todo este número. 3,7. Por 85, ¿sí? Exacto. Ajá. Entonces, arriba, todos van ahí, todos están siguiéndonos en esta parte. Entonces, arriba, ¿quién? Bueno, yo para no perderme, pues pongo siempre que me interesa tachar primero, pues contrario, ¿cierto? O sea, abajo. Entonces, yo quiero que los galones se vayan, porque me están diciendo, ya no quiero galones, quiero es litros. Entonces, abajo va galones. Entonces, como dice un galón, yo copio un galón, ¿sí? Tal como está allá. ¿Listo? No es que a mí me toque ponerle el 3, a galones. No, acá dice un galón, entonces yo le hago caso. Un galón. Todo con su número completo. ¿Listo? Y arriba va la otra parte, que es todo este chorrero que está acá. 3, 7, 8, 5 litros. Entonces arriba pongo lo que queda. 3, 7, 8, 5 litros. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Y ya ahí para allá, pues es como solamente matemático. ¿Listo? Es decir, ahí ya no hay tanto enredo. ¿Cuánto les dio? Bueno, no sé si alguien está perdido, que necesite orientación, me dice, por favor. Listo, acá nos toca, ¿cierto? Multiplicar, ¿bien? Entonces, bueno, todo esto fue para poder tachar los galones con los galones, ¿cierto? Y entonces, arriba me toca multiplicar. Me tocará multiplicar 89, perdón, me tocaría multiplicar 89 por 3,785, ¿sí o no? Y lo que me quede me va a quedar en litros. Ahí no he puesto el número, me falta poner el número.
¿cuánto da esa multiplicación? A ver, ¿cuánto les dio? Profe, a mí ya, yo ya la hice. 3,36,865. A ver. ¿Cómo? O sea, el número que voy a poner acá es ¿cuánto? 3. 89 talones por 3,785. Yo lo multipliqué y me dio, pues yo le saqué de una vez con la coma 3,36,865. O sea, con la división y todo. O sea, ¿así te dio? La multiplicación. Sí, profe, así me dio. Pero ahí tiene algo raro, porque mira que, bueno, no sé si... Ahí la... solo la multiplicación, profe. Cuando tú multiplicas, a ver, cuando tú multiplicas 80... Yo lo multipliqué y lo... ¿Y él lo dividiste entre qué lo dividiste? Porque mira que acá pues, la división queda 1 por 1. 1, por eso, 1. O sea, ¿sí? No hace nada, el 1 no hace nada, ¿cierto? No es necesario dividirlo. Entonces, lo que no me suena un poquito es que te haya quedado 3,36. ¿Por qué? Porque mira que sería 89 por... esto que es casi 4. Entonces no te puede dar 3. Acá tú me tienes que ser 0, 3 y un pedazo. Pero, profe, o sea, espérame, ya le digo, porque yo hice la multiplicación y no le puedo dar la primera fila de, digamos, del 9 por 3,785 y le doy la segunda fila del 8 y ahí tú lo sumas y le das los 3 de la coma. Sí. Ahora que estoy viendo acá, el número está bien, pero creo que lo que está mal acomodado es la coma. Mira que a ti te dio 3,36,865, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿cuántos decimales tiene el 89? Ninguno. El otro no, tiene 3 decimales. Son 3. 3 decimales, sí. Este tiene que tener 3 decimales, es decir, la coma debería quedar acá. Sí, ahí, perdón. Sí, profe. Entonces sería 336, que esa sí tiene sentido, esa sí está bien, 336,865 litros. ¿Sí? A todos les dio ese número, o sea, hicieron la multiplicación y les dio el 3,36,865 y después de que hicieron eso, corrieron las 3, pues le pusieron sus 3 decimales y les quedó ese número. ¿Todos entienden de dónde salió eso? O alguien profe, está... una pregunta, es que no sé de dónde salieron los 3 decimales. De acá. A ver, yo no lo escribí acá, pero lo escribo así a pulso. Tú tenías... De 5. O sea... A ver, bueno, no sé si es esta la pregunta. El número que, así como yo te decía, una pulgada, 12 pulgadas, perdón, un pie son 12 pulgadas, yo te doy esta información en rojo que te digo, un galón, son 3, litros. O sea, acá yo ya te lo estoy dando con decimal. ¿Listo? Ahora, tú después vas a multiplicar de lo que hicimos acá, ¿cierto? Te toca multiplicar 89 por este número. 89 por 3,785. Entonces, cuando tú multiplicas, te va a quedar, digamos, poniéndolo como yo lo ponía acá, arriba te queda 3, ¿cierto? 785. ¿Sí? Y abajo te queda, bueno, lo estás multiplicando por 89. ¿Sí o no? Entonces, tú haces todo tu multiplicación normal, 9 por 5, 9 por 8, 9 por 7, 9 por 3. Sí, ya lo hice así. Y al final te da 3,36,85. ¿Sí? O sea, te da este resultado acá. ¿Listo? Cuando tú haces tu multiplicación normal, te queda el número así. Completo. Completo. ¿Y cómo hace uno para saber cuánto? Pero entonces pilas, porque es que acá, o sea, en la multiplicación, si tú la haces normal, me estás multiplicando 3,785 por 89. Pero la multiplicación te decía 3,785. Entonces, el truco o la forma de multiplicar números decimales es que tú multiplicas normal, por eso pusimos normal, 3,36,865, pero... siempre tienes que tener cuidado con lo siguiente. Al final, a ese resultado final, ¿cierto? Le tienes que hacer la siguiente análisis. El primer número, este de acá, tenía 3 decimales.
El segundo, ¿los decimales son después de sí, la coma? Lo que vaya después de la coma. Los ah, ok. Después de la coma. Eso entonces, era lo acá, que yo estaba preguntándole, profe, lo demás. Ah, ok. Entonces acá son tres. Ah, ok. El 89 sí, no tiene ninguno. Entonces, el resultado final tiene que tener tres en total. O sea, por eso la coma va ahí. ¿Listo? Ah, ok. Porque es lo que sobra después de la coma. Exacto. Entonces, mira. Mira de una vez para que quedes bien ahí. Mira lo siguiente. En el que habíamos hecho primero, ¿cierto? No hagamos lo numérico, sino solamente lo de la coma. Mira, este tiene ¿cuántos decimales? Este de arriba. Cuando multiplicamos estos dos números. Este de acá tiene dos. ¿Y este? Y el otro de abajo. Ah, ok. Tiene son uno. Entonces, en total hay tres. Entonces, uh-huh, por eso acá, al final, multiplicamos normal, 27 por 598, normal, pero nos toca tener en cuenta que son tres decimales, por eso queda 16, ¿sí? Coma, ta. Sí. ¿Sí? Sí. Profe, sí. O sea, que si en el 89, pues, que si multiplicado por 89 estuviera separado por una coma, también quedaban cuatro decimales, ¿cierto? Exacto, si por ejemplo acá en el 8 fuera, no fuera 89, sino fuera 8,9, nos tocaría, serían 3 arriba y 1 abajo, serían 4, y la coma iría en otro lado. En el resultado final, la coma diríamos, son 4 decimales, entonces la coma iría como por acá. Exacto, sí, eso es. ¿Sí? Pero unos ejercicios vienen con los números con decimales, o sea, que trae como la coma. Los ejercicios vienen a 100 decimales. Pues es más bien raro, pero si nos sale, también lo estamos viendo pues para verlo. Igual en lo que vamos a hacer la próxima clase, sí voy a necesitar multiplicar varias veces así por decimales. Entonces ahí vamos a repasar otra vez esto mismo. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Si no, pues entonces nos veríamos el próximo sábado. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, sí, entonces. Para mí me quedó claro, profe. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana, que se diviertan y descansen. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas gracias. Muy bien explicado, profe. Muchas gracias. Buen fin de semana.